That's a UFO, if I've ever seen one. About these reports, there will be a letter coming to ability to secure the container. attempting to protect. And we should not allow them to fall into the wrong hands. Después de un año y medio, finalmente me gustaría darles la bienvenida a lo que podría ser uno de los más importantes proyectos del que me dedique en este canal. Desde el momento en que tenía proyectado tener este vídeo listo para octubre del 2021, tanto mi trabajo como mi último año de universidad me forzaron a posponer la edición de este iceberg. Además de que no ayudó el que recién abrieron la serie 8 de historias en el foro, obligándome a buscar de entre otros miles de artículos. Pero basta de quejas, espero que este sea un proyecto del que me encanto investigar y escribir sobre mi pasión favorita. Si hicieron clic en este video por el título, espero se han familiarizado con el concepto de los SSP, pero si tú no entiendes su al parecer confuso y único formato del que escriben sobre lo que tal objeto hace y cómo protegerlo de la raza humana, pues no te preocupes diseñe este vídeo para que puedan entender completamente las historias que autores de esta comunidad de escritura de ficción publican, sin importar si había leído ssp antes o no. Ya habiendo aclarado mi misión con este vídeo siéntense cómodos y disfruten el iceberg 100% creado por mí sobre los mejores ssp actualmente, en el tema de horror. Depende de a quién se lo preguntes, existe una gran variedad de opiniones y pensamientos en cuanto a lo paranormal. Mitos modernos sobre criaturas, entidades o fenómenos desconocidos por la raza humana han sido tema de conversación durante mucho tiempo en cuanto a su validación. Espíritus, objetos voladores no identificados, posesiones demoníacas y una gran colección de terroríficas criaturas y leyendas urbanas han sido temidas por una gran parte de la población humana hasta el día de hoy, algunos creyendo en su existencia y otros no. El estigma y la sugestión forman una gran parte de su creencia, sin embargo han habido recientes casos en que la ciencia moderna ha confirmado lo que antes eran especulaciones de parte de creyentes en lo sobrenatural. Ahora, ¿qué tal si te contara que por más de miles de años, una sola organización gubernamental ha sido capaz de tanto confirmar y desmentir una interminable cantidad de entidades, personas, objetos y fenómenos que serían considerados paranormales por el status quo? Una corporación que tiene como principal propósito catalogar y proteger a la raza humana de estas criaturas sobrenaturales en su exitosa contención. Una corporación encargada de asegurar, contener y proteger a la raza humana. Todos trabajando bajo las mismas siglas. SSP. SSP es una de las organizaciones más secretas en el mundo. Una entidad que se encarga de proteger al mundo de lugares, objetos y fenómenos que desafían la ley natural de la vida. Los objetos SSP son aquellos que, en caso de no contenerse, pueden representar una amenaza para los humanos o al menos, al sentido que tenemos de la realidad y de la vida de cómo la conocemos. Gracias a la filtración de un confidencial sitio web, se ha descubierto que esta fundación ha mantenido en secreto la existencia de sus archivos, para evitar generar miedo colectivo en personas de todo el mundo. Además de permitir que la civilización funcione de manera normal. En el evento de que una anomalía es descubierta, la Fundación despliega agentes para recolectar las evidencias y para contenerlo en su ubicación de descubrimiento si es que transportarlo resulta imposible. Tengo que dejar bastante claro que cualquier cosa que tenga algún tipo de fenómeno paranormal y barra o sobrenatural con potencial de disrumpir la sociedad humana, cumple los requisitos para ser capturado y almacenado por la Fundación, para estudiarlo y comprender al 100% qué es lo que lo hace paranormal. Personal trabajando para esta entidad dejaron atrás las épocas de temerle a la oscuridad cuando eran pequeños y asustarlos por historias de terror. Los empleados de esta empresa compuesta por científicos especializados en diversos departamentos cada día encaran el hecho de que no han visto todo lo que puede ser catalogado como un SSP y créanme que hay una enorme, enorme variedad. Actualmente contando con más de 7000 artículos catalogados en su secreto sitio web, esta corporación ha capturado tanto como las criaturas más inofensivas, como entidades poderosas capaz de causar un caos total no sólo en el planeta Tierra, sino en este, e infinitos universos. El profesionalismo y la eficacia son dos puntos claves que empleados de esta fundación siguen al pie de la letra, y esto es intensificado cuando las criaturas guardadas aquí son combustible de pesadilla. La cantidad de entidades capaces de horrorizar a la raza humana son inimaginables, por lo que su protección de nosotros es gracias a esta clandestina organización. A continuación, voy a explicar la metodología que la Fundación utiliza para catalogar a estas criaturas. Si usted es familiar con los siguientes términos, se libre de saltar a esta parte del vídeo para saltar la explicación. Un SSP como se les llama, en sí, puede ser clasificado en seis principales catálogos en cuanto a su contenido. Si el objeto en cuestión puede ser almacenado y protegido a manos de la fundación sin consecuencias, como lockers, habitaciones y edificios, es considerado seguro. Ojo, que con que sean seguros no significan que no sean peligrosos, sino su que su contención es bastante simple. Si la fundación no tiene completa información sobre cómo contener a un objeto, a veces dependiendo de un estricto procedimiento de contención, o en otros casos, de que tal objeto sea sapiente y piense por sí mismo, esto clasifica como Euclideo. Esta clase es la más común en su base de datos por la vasta variedad de procedimientos para contener anomalías. Si el objeto en cuestión no es capaz de ser contenido por la fundación, bastando en extensas y complejas formas de disminuir la influencia de dicho objeto sobre la población lo más posible, se le clasifica como tetero. Esos son los tres principales y más usados clases de contención. Hay casos en los que ciertos SSP resultan ser beneficiosos y útiles para la fundación, por ejemplo, en la situación en que un tal objeto ayuda a contener otro objeto. Estos SSP son clasificados como Taumiel. Si el objeto en cuestión es imposible de contener, con la fundación solamente preparándose para su influencia y no solo eso, además tiene el poder de acabar con la vida del planeta, básicamente el fin del mundo, son clasificados como Apolión. Y finalmente, si el objeto en cuestión puede teóricamente ser contenido, pero la fundación se niega en hacerlo por distintos motivos, se les clasifica como arcon. Adicionalmente, si un objeto no puede ser clasificado como ninguno de los anteriores, se le es clasificado como esotérico. Esas fueron las principales clases de contención, sin embargo también hay secundarias clases, pero eso lo vamos a ignorar para otra ocasión. Este es KCP1, y ojalá disfruten del iceberg de los 100 SSP más aterradores. SSP 1025, Enciclopedia de Enfermedades Comunes. Como primer objeto que mostraremos, este es clasificado como seguro gracias a que solamente es guardado en un locker especial protegido con contraseña. Aunque sea un objeto almacenado sin problemas por la fundación, clasificado como seguro, eso no le quita su potencial para disrumpir con los humanos. SCP 1025 es un libro de tapa dura de aproximadamente 1500 páginas. La portada y el lomo llevan el título La Enciclopedia de Enfermedades Comunes. La página del editor indica que el libro fue impreso en el siglo XX. No se han encontrado otros ejemplares de un libro con ese título y editorial, y no existe ningún historial de la editorial responsable. Los lectores del libro parecen mostrar síntomas de cualquier enfermedad que lean. Se hicieron las siguientes pruebas con personal clase D durante su inicial contenimiento y experimentación de SCP-1025. Un sujeto leyó la entrada titulada Resfriado Común. El sujeto fue observado durante varias horas después el sujeto mostró tos en las dos horas siguientes y cuando se le preguntó afirmó sentirse ligeramente dolorido aunque lo atribuyó a la incomodidad de dormir un sujeto leyó la entrada titulada varicela sujeto observado durante varias horas en el transcurso de una hora el sujeto observó que se rascaba no menos de cinco puntos de su cuerpo repetidamente el historial médico del sujeto indicaba que había contraído varicela a los ocho años se observó una posible evidencia de que el artículo puede anular inmunidades naturales. Un sujeto leyó la entrada titulada Apendicitis. El sujeto había sido sometido a una apendiceptomía a los 16 años. Después de 52 horas, el sujeto se quejó de un dolor de estómago y un malestar abdominal. Se realizó una vivisección. No se encontró apéndice, pero la zona donde normalmente estaría el apéndice tenía un aspecto más rojo de lo que debería, según el consenso general del personal de investigación. SSP 1545. Larry La Llama Amigable. Larry La Llama Amigable, o SSP 1545, es un disfraz de llama con botas de agua. 1545 puede ser abierto a través de su sección media. Su interior es consistente con el de un disfraz promedio de su tipo, con espacio para dos personas, uno con las piernas en las patas traseras, agachándose en la sección media y el otro de pie en el frente con sus dos piernas en las piernas frontales del disfraz, de pie rectamente a través del cuello de la llama. Una etiqueta cerca de la parte trasera del disfraz se refiere a esta como Larry la llama amigable. Personas que visten SCP-1545 entrarán extremadamente metidos en el personaje, con la persona frontal hablando como si fuera Larry la llama amigable, y la persona posterior realizando diversos bailes. 1545 se comporta de forma extremadamente dócil. Los sujetos dentro de 1545 no son físicamente capaces de salir afuera del mismo sin ser retirados, no mostrando la necesidad de hacerlo, a pesar de que no se resistirán a la remoción. A menos de que sean removidos a la fuerza desde 1545, los sujetos continuamente actuarán como Larry la llama amable hasta que mueran. Los sujetos con un compañero muerto aún actuarán como su apropiada mitad hasta que también expira. Los sujetos removidos manifestaron recuerdos de su tiempo dentro de 1545. Sin embargo, estos no mostraron ningún conocimiento de sus propiedades anómalas. Los sujetos no mostraron ninguna actitud negativa a su tiempo dentro de SCP-1545, en cambio comportándose como si sus acciones fueran típicas. El disfraz fue descubierto en un hogar suburbano abandonado. Las víctimas habían muerto a causa de deshidratación. La autopsia reveló que el operador en la parte trasera del disfraz había fallecido un día antes, teniendo severas magulladuras en su cuerpo al ser arrastrado a través del hogar por el compañero frontal. SCP-1715. Amigo Online. Clasificado como Euclido, SCP-1715 es una entidad anómala que se une esporádicamente y se integra en pequeñas comunidades online, como foros de Internet, por ejemplo. 1715 utiliza un nombre diferente en cada sitio web al que se une. Todos los esfuerzos por rastrear su origen han fracasado. Actualmente se desconoce si es una entidad corpórea que accede a Internet desde un lugar físico o un fenómeno incorpóreo que solo existe en Internet. Este se describe a sí mismo de forma diferente por cada cuenta, pero siempre afirma tener entre 15 y 30 años de edad. Suele dirigirse a pequeñas pero crecientes comunidades web centradas en videojuegos, programas de televisión, grupos musicales e intereses similares. Otros miembros de las comunidades online frecuentadas por 1715 lo consideran generalmente afable, educado, entusiasta y servicial. Debido a su atractiva personalidad y a su activo nivel de participación, suele convertirse en un usuario muy respetado en los sitios web en un período de tiempo relativamente corto. En varias ocasiones, ha sido promovido a posiciones de autoridad por los administradores del sitio. SSP 1715 comienza a mostrar propiedades anómalas una vez que se ha establecido como una presencia conocida en una comunidad. A partir de ahí, 1715 enviará una serie de mensajes privados a varios miembros de la comunidad online del que establece popularidad. Estos mensajes suelen comenzar con una declaración de amistad, seguida de detalles inventados sobre la vida personal de 1715, y terminan con una solicitud de información personal. Si el usuario ignora el mensaje o responde sin proporcionar ningún detalle personal real, nada anómalo ocurrirá. Pero, si el usuario proporciona información personal real, este usuario ahora se catalogaría como SCP-1715-1 y su cuenta de internet como SCP-1715-2. Un par de semanas después de que 1715, uno haya proveído sus datos personales a esta entidad, en los próximos días siguientes resultarán heridos en un incidente violento, variando como accidentes, homicidios y suicidios. Aunque estos incidentes suelen provocar la muerte inmediata, se han dado casos de personas que hayan sobrevivido a un incidente y que han quedado en coma, con muerte cerebral o incapacitadas de forma similar. Las investigaciones llevadas a cabo por las unidades policiales locales y los agentes de la fundación han determinado que todas las muertes son aparentemente de naturaleza no anómala y explicables por las pruebas forenses. Actualmente se desconoce si scp 1715 influye de algún modo en estos acontecimientos o si busca activamente a los individuos que sabe que van a morir. Después de que SCP-1715-1 fallezca o quede incapacitada de alguna manera, la cuenta de este fallecido usuario, 1715-2, permanecerá activa en sus respectivas comunidades en línea, publicando contenido que es consistente con la personalidad y el estilo de escritura de su respectivo dueño fallecido. Las cuentas poseen los mismos recuerdos hasta el momento de su muerte, pero niegan que estén, de hecho, muertos. SSP-1715-2 discutirá los mismos temas que su respectivo dueño, a menudo de que ocasionalmente publican mensajes que podrían interpretarse como referencias a su estado de fallecimiento. Estas cuentas seguirán siendo miembros activos y prolíficos hasta el momento en que SSP-1715 anuncia su salida del sitio web. Más allá de su conexión aparentemente simbiótica con 1715, no parece haber un límite en el tiempo que las cuentas pueden permanecer activos. Tras el monitoreo de esta entidad, un grupo de varios 1715-2 permaneció activo durante 11 años, analizando y discutiendo diariamente episodios de Buffy la cazavampiros hasta que el sitio fue finalmente cerrado por el personal de la fundación. Marshall Carter y Dark LTV. La Fundación no es el único grupo con interés e inversión en lo paranormal y metafísico. Existen muchos otros grupos que poseen, utilizan o intentan crear objetos SSP, ya sea para su propio beneficio personal o para la protección de la humanidad. Algunos son organizaciones rivales, otros son grupos desconocidos por la Fundación y otros son asociados de confianza de la Fundación. Uno de estos asociados son los llamados Marshall, Carter y Dark, LTB. Básicamente, existen para utilizar las anomalías para proporcionar a sus clientes, los ricos, los poderosos, los influyentes, las mejores y más singulares experiencias disponibles. Suelen especializarse en las que se espera que compre su clientela. Artículos cosméticos que pueden manipular la carne de un sirviente para que forme tacones naturales o huesos de joyería, caballos de carruaje que pueden hablar, e incluso torturas con relojes que extienden los huesos del miembro de la víctima fuera de su cuerpo y que pueden rebobinar rápidamente para curar todo el daño visible causado. Son subastadores, son una amenaza para la fundación, y podría decirse que son el grupo de interés más aterrador que existe. A continuación les mostraré dos de sus productos que te dejarán mucho que pensar. SSP102, propiedad de MCD. SSP102 son un par de casas de playa actualmente bajo la posesión de Marshall Carter y Dark. Usando una corporación ficticia es rentada a los miembros de MCD como una casa de vacaciones para aquellos con gustos de la vida privilegiada. Las dos comparten propiedades similares. SSP102-1 es la casa a la izquierda. Cuando una persona no aparece en el contrato de arrendamiento y entra en la estructura de 102.1, su interior parece una casa vacía a punto de colapsar, con el cuerpo del arrendatario actual justo en la puerta en posición boca abajo, solo si la casa está ocupada. Estudios forenses revelan que el material recuperado de la casa muestra que fue abandonada desde mediados de los 70's. Todas las fotografías tomadas dentro de 102.1 corroboran esto, a pesar del estado del contrato del fotógrafo. Sin embargo, cuando el arrendatario entra por la puerta principal, se encuentra en un condominio normal y bien cuidado con un tema náutico. A menudo, ellos reportan una sensación de mareo al entrar, el cual desvanece después de unos segundos. Cuando el arrendatario de 102, 1 sale de la estructura, se convierte en una manifestación espiritual incorpórea, capaz de tener invisibilidad a voluntad y capaz de moverse a través de objetos sólidos. Los afectados entran y permanecen en este estado cada vez que abandonan la casa hasta que caduca el contrato. A la conclusión del contrato o en cualquier momento en que ellos rompan los términos de dicho contrato, caen inconscientes y despiertan en el piso de la entrada principal de 102-1, el cual tiene la misma apariencia para los que no son arrendatarios. Ningún cuerpo ha sido observado siendo removido de la casa prematuramente. SCP-102-2 es la casa a la derecha. A primera vista, el efecto de 102.2 es idéntico al de su casa vecina. Los arrendatarios de 102-2 que no salgan de la casa antes del vencimiento de su contrato deben ser declarados muertos. 30 días después del vencimiento de su contrato. Toda la información en el artículo de 102 no está verificada, aunque los detalles vienen de múltiples orígenes. El contenido de este reporte fue tomada de las entrevistas con tres miembros de personal clase D, uno con cargos de violación y homicidio, el segundo con cargos de asalto y agravación sexual a un menor y el tercero con cargos que han sido censurados por la fundación. Estos tres clase D eran inquilinos frecuentes de 102-1 antes de su encarcelación. Esto puede teorizar que los tres sujetos usaron el efecto de 102 para cometer actos que también han sido censurados. SCP 604. El banquete del caníbal. Dentro del vasto universo de la Fundación SSP, veremos después en este vídeo varios grupos de interés que utilizan anomalías para fines distintos. Principalmente, está la Fundación con su misión de contener criaturas para protección de la raza humana. Está también la coalición ocultista global, fundada por las Naciones Unidas, la cual le interesa menos la contención de criaturas si éstas amenazan el orden natural de las cosas. Más tarde, veremos a distintas sectas que mezclan las anomalías con religiones como parte de una gran y larga guerra. Luego está Marshall Carter and Dark, quienes utilizan anomalías no para altruismo ni para un fin específico, sino por el dinero. Para esto, este grupo tiene contactos con personas en un incansable nivel socioeconómico, más allá del anonimato, que proveen exorbitantes cantidades de dinero para probar únicas experiencias, exclusivas para la élite. Uno de estos productos terminó siendo obtenido por la fundación como un ejemplo del tipo de clientela que este grupo de interés tiene contactos. Clasificados como seguro, se requiere al personal trabajando con este set de objetos pasar por una serie de extensas pruebas psicológicas antes y después de experimentar con SCP-604. 604 es un set de utensilios y cubiertos, compuesto de 19 platos y 21 copas bañados en oro con diamantes y rubíes incrustados en él, haciéndolos un poco más pesados comparado con utensilios promedios. Cuando un sólido comestible, por ejemplo, materia animal como pollo y carne es puesta en estas vajillas, este será transformado en carne humana o fluidos corporales. Esta transformación es relativa a cómo la carne es puesta en el plato, por ejemplo, filetes gruesos se convirtieron en cortes de muslo y jugos o vinos rojos, en sangre humana. Depende del tamaño del corte, en varios casos, alitas de pollo, se convertirá en su más similar equivalente, pequeños brazos infantiles quemados, y pechugas de pollo como músculos pectorales infantiles. Colocando la comida verticalmente resultará en mayores resultados, generando partes humanas adultas. MCD consiguió este set de utensilios desde un aislado monasterio, que lo usaban para practicar la comunión, creyendo que estaban comiendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Después de la adquisición, MCD utilizó a SCP-604 como una exclusiva atracción en un restaurante a un cerrado grupo de miembros como una forma de promocionar el canibalismo. Otra aterradora cualidad de 604 es que si algún material animal siguiendo con vida impuesto en la superficie de uno de estos sofisticados platos, éste transformara en un material humano siguiendo con vida. Se probó que colocando una estrella de mar con vida se transformó en una deforme mano infantil con seis dedos, aún siendo capaz de flexionar sus deditos. Este fenómeno fue bastante deseado por los clientes de MCD, lo cual utilizaron cachorros, gatos y monos bebés con la misión de ser capaces de generar una cabeza adulta humana viva, capaz de hablar. SSP6385 Gusanos para amar a tus ídolos. Hay veces en que vender ciertas anomalías a un público capaz de comprarlas no es siempre una buena idea, ya que hay muchas ocasiones en que esto puede salirse de control. A continuación, les mostraré una reciente serie de acontecimientos ocurridos en Japón que involucró a MCD y una activa comunidad de influencers que desató una anomalía Peter. SCP-6385 es un fenómeno que implica el crecimiento de tejidos humanos anormales, llegando a nombrar estas protuberancias como SCP-6385-1, en el cuerpo de la víctima, especialmente en la cabeza y los genitales. La víctima suele ser un individuo que forma parte del club de fans de un ídolo o que ha profesado su admiración por uno. La definición de un ídolo entre comillas fue organizada por la Operación Bachazai. Creada recientemente por la Fundación, la Operación Bachaza y básicamente consta de la promoción de los coloquialmente llamados VTubers a través de redes sociales, algunos de estos VTubers siendo de hecho miembros del Comando Móvil Omega 20, virtualistas, haciéndose pasar por varios de estas personalidades. La operación Bachazai ha definido a un ídolo como una joven personalidad de internet japonesa, sirviendo como ejemplo moral, promocionando modelos de inocencia, actuaciones musicales, danza y personalidad. La probabilidad de manifestaciones del SSP 6385 se basa en los siguientes factores. La mayoría de casos de 6385 son frecuentemente de regiones de Asia Oriental, víctimas siendo todos de ascendencia asiática. La obsesión de las víctimas por estos ídolos es importante también. Situaciones económicas y académicas de la víctima que influencien una vida parasocial lejos de contacto con otras personas es factor en la probabilidad de que sean afectados por SCP-6385-1. Como se ha descrito, SCP-6385-1 son visualmente similares a granos durante los tres días siguientes a su primera aparición. En los días siguientes, se alargan y se vuelven firmes. A los 16 días de la infestación, el sujeto cubre de 10 a 15 de estos largos granos, ahora siendo malformaciones, que luego desarrollan a convertirse en piernas malformadas. Estas piernas presentan signos de focomelia grave, como huesos fusionados, conjuntos de articulaciones incompletos, especialmente en las partes del muslo, y muñones en los pies. Durante este periodo, una capa epitelial opaca similar a un endometrio cubrirá cada una de estas malformaciones. Las instancias de SCP-6385-1 se desprenden del cuerpo del sujeto y actuarán de forma similar a 100 pies. Debido a la formación de sus extremidades, el movimiento de SCP-6385-1 es generalmente cojo y desigual. Las instancias se volverán de color carne, y cada extremo de las instancias se engrosará en protuberancias aproximadamente esféricas. En este punto, las protuberancias comienzan a desarrollar rostros que se asemejan a los ídolos preferidos por el sujeto. La exactitud del modelo original de los ídolos varía entre los casos de 6.385, siendo algunos de ellos perfectamente coincidentes y otros solo con un ligero parecido. En ocasiones, los músculos de los glúteos o de la pelvis, así como los lóbulos mamarios y los pezones, compiten por el espacio de estas protuberancias y del resto del cuerpo de las instancias. Varios miembros de cada una de estas protuberancias aumentarán su tamaño hasta convertirse en brazos o piernas humanas de tamaño completo. Estos frecuentemente serán utilizados para acariciar y establecer contacto con su respectiva víctima. Aunque no se ha confirmado la sapiencia, estas instancias son capaces de decir palabras de ánimo o amor a su anterior huésped. Actualmente se estiman que 342 ídolos, obtubers, han sido imitados por estos gusanos y se estiman que aproximadamente mil personas en Asia han sido deformados por SCP-6385-1. Marshall Carter en Dark se involucró en octubre del 2019 con estas criaturas cuando descubrieron que varios de estos gusanos han sido vendidos a clientes principalmente de Japón, Corea del Sur, China y Estados Unidos. A menudo, primero se les retiene a estos clientes en llamadas salas de embellecimiento, donde a estos gusanos se les equipa quirúrgicamente con extremidades robóticas y se les dosifica con agentes meméticos y amnésicos para hacerlos más serviles. Después, se les presenta en el escenario ante los miembros del público, obligados por MCD a llevar varas luminosas y parafernalia de ídolos. Al mismo tiempo, SCP-6385-1 interpretarán música pop japonesa con un nivel considerable de precisión, aunque con voces distorsionadas. Su estilo de baile también es rígido, debido a la calidad de sus implantes y miembros robóticos. MCD utiliza una específica relación de varios populares ídolos, vestuarios, música y referencias a la cultura pop japonesa, o en términos generales, tratando de adaptar una estética comúnmente llamada kawaii. Este procedimiento dura entre 2 y 3 horas con los gusanos recitando y bailando entre 20 y 25 canciones. El público, compuesto en su mayoría por hombres de negocios, suele reaccionar con histeria memética y eufórica, es decir, con vítores, gritos de alegría, llantos, agitación de luces brillantes y, ocasionalmente, reacciones físicas menores como el desarrollo de hemorragias nasales o vómitos. Al final de sus actuaciones, el personal los transportaba a una sala especializada para su subasta o compra directa. Estos gusanos después son empaquetados en bolsas de plástico para su compra y las instancias no deseadas en las subastas son incineradas en instalaciones especiales para residuos. Esto antes era una operación clandestina sin haber sido captado por la Fundación, no hasta recientemente cuando otro grupo de interés enfocado en la libertad de expresión de lo anómalo, publicó un documento explicando el proceso de subasta y compra de SCP-6385-1. Un grupo de periodistas anómalos haciendo llamar a Viática, clasificados como SSP 5630, publicaron el 10 de enero del 2020, la exposición detalla las rutinas de un comprador que utilizaba el seudónimo Aidoro Además, revelaba más datos sobre la naturaleza de las transacciones de MCD y el tratamiento de los casos de SSP 6385-1. Los representantes de la Fundación Antiaviática han negociado el aplazamiento de la pieza hasta que la Fundación cumpla suficientemente los objetivos de la Operación Bachazai. La pieza documenta la historia de Ayorotaku, Taku, o un seudónimo para Aidoro Taku. nos dice ser fanático de la banda de Popac 48. En base en ellas, Aidorou cuenta tener varios de sus propios ídolos, empezando describiendo a Saki-chan, quien el mismo acaricia la cabeza de Saki-chan mientras ella usa sus extremidades robóticas para caminar rígidamente hacia él con una voz dulce. Dice que también tiene a Yumenochi, otra ídola que intenta competir con Saki-chan pero le faltan sus extremidades tras ser enviados a ser reparados. Aidorou cuenta que cada uno de estos ídolos cuestan entre 15.000 y 30.000 dólares estadounidenses. Siendo él un director general de una compañía en Osaka, Yokohama y Tokio, tiene las finanzas para haber conseguido cinco de estos ídolos todos para él, acompañándolo durante su rutina diaria. Para resumir el documento de Aviática, estos periodistas lograron conseguir información confidencial de las prácticas que no solo Aido Taku hace con Marshall Carter and Dark, sino que expone las desagradables y descriptivas rutinas que personas afectadas por SCP-6385 sufren por estos gusanos imitadores. Se rastreó a este sujeto y fue amnestizado por la fundación, con cada una de sus instancias siendo destruidas. Siendo este una anomalía, Keter, es casi imposible tratar de contener este efecto, es ahí cuando Operación Bachizai entra en efecto. Esta operación está compuesta por más de 250 populares VTubers, además de otros mil tubers independientes, bajo este programa usado para contrarrestar los efectos de SCP-6385. Se llegó a una hipótesis que manifestaciones de estos gusanos suelen aparecer menos usando ídolos japoneses virtuales bajo protocolo de la Operación Bachizai. Un estudio en 2020 confirmó que personas fanáticas a vtubers con dependencias parasociales son más fáciles de controlar y o influenciar si el ídolo en cuestión va en contra a comportamiento estándar de una típica estrella japonesa. Es decir, los ídolos bajo esta operación tienen el mandato de emplear el doble pensamiento, enfatizando tanto su humanidad como su mera existencia como entidades digitales. Otros estudios indicaron que los problemas sociales subyacentes en torno a la cultura de los ídolos y la escasez de relaciones románticas en los países de Asia Oriental son las causas fundamentales de las manifestaciones del SSP-6385. Estos procedimientos de contención no han sido buenos para Marshall Carter y Dark, ya que gusanos afectados por la operación Bachaza y han sido declarados como no deseables, debido a los severos rasgos del efecto Uncanny Valley y resultantes de la traslación de rasgos 2D a 3D. Buen trabajo creo. scp 3006 Somos el número 1. Para demostrar que hay anomalías de todo tipo, SCP-3006 es solamente un vídeo de Youtube llamado We are in number one, excepto que cada vez que repites este vídeo hay el doble de Robbie Rotten's pero la habitación es del mismo tamaño, MSFW, inicialmente descubierto por agentes informáticos de la fundación el 12 de octubre del 2016. El vídeo es similar a los memes de Robbie Rotten de la Citroën, sobre la canción Somos el número uno. El vídeo al principio no muestra características raras, sin embargo son cualquier otro vídeo que veas en el que se manifestará el efecto de SCP-3006. Los vídeos afectados por 3006 son capaces de propagar sus efectos, principalmente al ser publicados en sitios web en los que hay varios vídeos no afectados. Humanos o humanoides vivos que aparezcan en vídeos, después de que tú hayas visto a SCP-3006, se duplicarán con cada reproducción, incluidos los individuos que estén fuera de la pantalla, como los camarógrafos y el personal de sonido. El efecto es exponencial en el sentido de que, con cada reproducción, el número de sujetos en cada vídeo se duplica. Por ejemplo, un vídeo que contiene dos sujetos tendrá cuatro en la segunda reproducción, el tercero tendrá ocho y el quinto treinta y dos. Ninguna de estas entidades parece tener conocimiento del efecto de 3006 y se encuentran muy angustiados. Comúnmente afecta de vídeos que aparezcan en lugares cerrados, sin embargo, esto no ha sido 100% confirmado a través de experimentos. Una vez afectado por 3006, no es posible que los sujetos grabados salgan del área en la que tiene lugar el vídeo. En un momento dado, estos sujetos sufrirán lesiones traumáticas que les llevarán a la muerte debido a los humanoides exponenciales que aparecen instantáneamente al comienzo de la reproducción del vídeo. Esto no impide que el efecto de SCP-3006 persista. 3006 se descubrió inicialmente después de que los informes de las redes sociales sobre vídeos inusuales llamaran la atención de la fundación. Se localizó a más de 11.000 espectadores iniciales y se les administró amnésicos. Experimentos de 3006 con varios vídeos se hicieron para completamente deducir cómo contenerlo. Se hicieron pruebas con vídeos de YouTube, como una grabación ilegal de un episodio del programa de televisión Mystery Science Theater 3000 que presenta películas de bajo presupuesto y comentarios humorísticos. La película adjunta al episodio es la película de 1966 Manos. Las Manos del Destino. Después de repetir el vídeo 12 veces, el episodio solamente consistió del anfitrión del show, Joel Robinson, bueno, aproximadamente cientos de copias del de anfitrión siendo empalmados con los también cientos de robots en el set. Al igual que en la película que estaban reaccionando los actores se multiplicaron exponencialmente, hiriendo críticamente a las copias. También se hicieron pruebas en varios canales de YouTube. Como pruebas del efecto exponencial de 3006, se utilizaron vídeos del canal del Let's Plays americano GameGrums para investigación. Después de ver a scp 3006, la fundación reprodujo una serie de Gameplays del juego Dudes with Attitude de 1990, serie que no verás en el canal actual tras haber sido confiscado y eliminado por la fundación. El primer episodio consistió de los dos protagonistas que juegan a un videojuego, con imágenes del juego y solo se escucha el sonido producido en el espacio de grabación. Ninguno de los anfitriones parece ser consciente del efecto del SSP 3006. El episodio se desarrolla con normalidad. Seguido se reprodujo el segundo episodio del gameplay, con ahora cuatro personas presentes en el estudio de grabación. Esto no se ve ya que lo único que se graba con video es la televisión con la que no han continuado el juego debido a las copias exactas de cada uno de los anfitriones que se manifestaron. Los anfitriones muestran confusión y múltiples iteraciones de sus voces discuten durante todo el episodio. Se oyen varios intentos de salir de la zona de grabación, todos ellos sin éxito. El tercer episodio ahora tiene seis personas presentes. Los sujetos se dan cuenta del efecto anómalo. Se escuchan sonidos de violencia y al menos una de las entidades parece haber fallecido. Esto no parece haber afectado al número de entidades presentes en los vídeos posteriores. El cuarto episodio ahora contiene 24 personas en un estudio de grabación. Se oye una confusión masiva. A partir de este momento, el juego se ignora por completo y los gráficos no avanzan más allá de la pantalla del título. En el fondo, los sujetos parecen haberse organizado y solo hablan cuando sostienen una vara mágica. En el transcurso de un debate se decide guardar la ropa sucia en una cesta y racionar la comida y el agua mientras intentan salir de la zona de grabación. Varios brotes de violencia son reprimidos por las otras entidades. Un poco antes del final del vídeo, se oye el sonido de un sofá que se utiliza como ariete. El onceavo episodio, ahora consistiendo de 576 entidades presentes, está lleno de gritos continuos e incomprensibles. Finalmente se concluyeron las pruebas tras haber llegado a la parte 77 del Gameplay, con aproximadamente medio millón de copias en un estudio de grabación, con el audio consistiendo de nada excepto que suaves sonidos de carne siendo exprimida. SSP 5790. Datos censurados. La Fundación tiene como principal propósito la contención de anomalías sobrenaturales para mantener el orden natural de las cosas como las presentimos, es por eso que harán todo lo posible para establecer estrictos y complejos procedimientos especiales de contención para cualquier amenaza que afecte a la humanidad. La clasificación del objeto de esta anomalía ha sido censurada por la Fundación, además de las imágenes usadas para tan siquiera proveer alguna descripción de esta. Varios departamentos están a cargo de la contención. La Administración de Récords y Seguridad Informacional, la División de Info Peligros Meméticos, el Departamento de Fenómenos Espectrales, las Oficinas de Necromancia Aplicada y el Departamento de Desinformación. Por protocolo, cualquier información sobre el fenómeno catalogado en este documento como I-5790 debe ser purgado no más de siete días después de haber sido creado. Este protocolo consiste de automáticamente erradicar información sobre I-5790 en la base de datos oficial de la fundación, gracias a un equipo de especialistas de soporte técnico, prohibir la creación de documentos físicos y de ser creados y confiscados, deben ser incinerados en hornos ritualísticos como piras. En caso de que récords no autorizados se creen por personal, se debe de incinerar o eliminar toda la información posible de I-5790, además de amnestizar al personal seguido de mantenerlo en cuarentena por un mínimo de tres meses en caso de no mostrar síntomas del saber de I-5790, en caso de que la cuarentena no muestre efecto, la muerte del personal está autorizada. En protección contra lo que sea que I5790 sea, se utiliza al equipo de contención CT 5790, las cuales los cerebros de cada miembro del equipo debe ser anestesiado dos veces al mes, además de una rotación de miembros del equipo dos veces al año para evitar resurgencias en las memorias de los previos miembros. Entrando en detalle, cualquier iconografía debe ser extraída del cerebelo y expulsada. En el caso de que cualquier miembro tenga la más mínima memoria recolecta sobre i-5790, se debe de enviar inmediatamente al comando móvil MiU 13, nombre clave Los cazafantasmas, a la locación donde resurge la memoria, instalando una cuarentena inmediata para evitar cualquier propagación. Cualquier persona que sepa de i5790 teniendo cualquier tipo de pensamientos religiosos debe ser ejecutada de inmediato. Cualquier tipo de literatura preexistente sobre 5790 debe ser incinerada inmediatamente bajo la misión del Comando Móvil Ki-9, nombre clave volteadores de hojas. Esto incluye cualquier tipo de reliquias relevantes y cadáveres. Debido a esta específica misión, todos los miembros de Ki-9 se les son obligados llevar consigo mismos un kit de equipamiento para exorcismos además de ser entrenados para usarlos. Personas con capacidades extrasensoriales con el mundo sobrenatural, es decir, estas llamadas psíquicas, forman una parte clave en tanto la contención como la recuperación de información sobre I-5790. Afortunadamente, gracias al esfuerzo del protocolo de erradicación de información, todo conocimiento sobre I-5790 ha sido completamente purgado del reino de los vivos. En el caso de información sobre 5790 sea requerida, se hace lo siguiente. El personal solicitando esta bastante peligrosa info debe de enviar un formal pedido al investigador en cargo del sitio de contención de informaciones peligrosas, tal cual solicitando sobre SCP 5790 es solo por curiosidad o asuntos de baja prioridad queda prohibido. En el caso de ser aceptada la solicitud, el investigador en cargo asignará una junta del de personal solicitando y una psíquica asignada para la tarea. En esta junta, información sobre I-5790 será extraída del Más Allá, el Reino de los Muertos, y esta información será cuidadosamente contenida bajo el protocolo mencionado anteriormente. Después de estos eventos de extracción, la psíquica asignada deberá estar regida bajo fuertes dosis de amnésicos durante una semana para erradicar cualquier memoria de lo que extrajo del más allá. La bastante extensa forma de contención de SCP-5790 está hecha para que se evite lo más posible. Descrito: SCP-3456. Jinetes Orcadianos. Inicialmente considerados folclore cultural o leyendas urbanas, los presumiblemente llamados jinetes orcadianos, o técnicamente llamados SCP-3456, son un grupo de cuadrúpedos que actualmente no están contenidos por la fundación, clasificados como Keter. Estas criaturas toman la forma de jinetes aparentemente sin piel, con uno o más humanoides fusionados con la parte de un caballo de la criatura, en lugar de ser entidades separadas se materializan cerca de áreas de constante guerra en la Tierra. SCP-3456 son un grupo de cuadrúpedos que toman la forma de caballos con un humanoide montándose, aunque esto difiere mucho de la imagen estándar de un humano montando un caballo, ya que tanto el humanoide como el caballo están fusionados, y el humanoide no tiene dos patas propias, pero la parte inferior de su torso se mezcla con el caballo. Las criaturas también aparecen con piel translúcida, por lo que sus venas y músculos quedan expuestos. Mirar directamente a la parte humanoide de la criatura también puede revelar ojos rojos brillantes. Las criaturas pueden materializarse y desmaterializarse a voluntad. Las manos del humanoide miden el doble de la altura de las criaturas, y cada brazo termina con dedos afilados que sobresalen de los huesos donde estarían los dedos humanos, mientras que los caballos tienen cascos de tres dedos. Los humanoides no tienen nariz de ningún tipo, sino dos agujeros en su lugar, tomando la apariencia de humanos sin narices. La altura y la longitud de las criaturas son mucho más altas y más largas que la imagen estándar de un humano montando a caballo, con la longitud más alta alcanzando los 15 metros y la altura alcanzando los 30 metros. Mezclando nuevas y recientes historias, SCP-3456 fue creado hace mucho tiempo por el viejo dios maligno conocido como Terán, que buscaba destruir todo lo que la diosa Miter, o clasificada como SCP-6704, había creado en la Tierra. Terán usó a 3456 para masacrar a innumerables finlandeses inocentes de Galán, una antigua civilización con más de miles de años antes de Cristo. Esto provocó que la reina Triémedes, la reina finlandesa, reuniera un ejército para vencer a Terán y sus criaturas. Después de que Triemedes reunió un poderoso ejército formado por los Daevas, los Mecanitas, los Arquitas y finlandeses supervivientes que montaban varios cangrejos mecánicos gigantes, también llamados SSP 4700, los condujo a la guerra contra Terán y sus fuerzas, que terminó en sellar a Terán junto con ella. Con su maestro desaparecido, varios jinetes orcadianos comenzaron a vagar por la tierra en busca de nuevas víctimas. Comenzaron a aparecer en tiempos de guerra y desastres, atacando a participantes como durante la Primera Guerra Mundial, y en tiempos más recientes, 3456 apareció en Fukushima, Japón, después del terremoto de 2011, donde se encontraron con la Fundación SSP. Eventos como desastres naturales, ataques terroristas y sitios de guerra son las áreas más frecuentes donde se materializa 3.456. Cuanto más violentos e intensos sean los eventos en un área determinada, más criaturas se materializan allí. Los avistamientos de las criaturas van desde principios del siglo XIX hasta la actualidad. Los registros escritos contienen información sobre el SSP entre 1916 y 2011. Las criaturas han demostrado ser adaptables e inteligentes, ya que colocan trampas para sus objetivos y los torturan sistemáticamente. Si un individuo observa cualquier instancia de este SSP, el SSP ganará repentinamente conciencia del observador, por lo general, lo que lleva a la desaparición del observador. Se muestra más evidencia de la inteligencia de las criaturas a través del uso de camuflaje combinado con diferentes tipos de comportamiento depredador y acechador. Las criaturas incluso se expondrán a ser vistas por más observadores, ganando así conciencia de la ubicación de dichos observadores. Después de que las criaturas capturan un cierto número de víctimas, las criaturas se desmaterializan. Se desconoce hacia dónde se desmaterializan las criaturas o qué hace con sus víctimas. Hay una debilidad descubierta de la criatura, y es que no puede cruzar cuerpos de agua dulce, aunque se desconoce por qué. Las instancias de SCP-3456 no hablan ni se comunican con los humanos de ninguna manera, pero sus acciones muestran que parecen estar completa y moralmente conscientes de lo que están haciendo, ya que no solo capturará víctimas humanas, sino que las atraparán o torturaron antes de hacerlo. Incluso posiblemente jugar con las víctimas antes de su inevitable final. El hecho de que tanto el caballo como las partes humanoides de la criatura sonrían a sus víctimas muestra un mayor sadismo en la naturaleza de 3456. SSP 6336. Viéndome parpadear. Este SSP es corto, simple y efectivo. Debido a su corta duración, simplemente les mostraré el artículo original. SCP-6336 es el reflejo del investigador Eric Colroy. 6336 está ligeramente desincronizado con los movimientos de Colroy, realizando a menudo una acción totalmente equivocada. También se ha observado que 6336 mira habitualmente a la izquierda y suda profusamente. Estos comportamientos empeoran cuanto más tiempo se le vigila continuamente. El 31 de diciembre de 2003, SCP-6336 mostró un comportamiento sin precedentes. Mientras Colroy realizaba su rutina de higiene matutina, un individuo que llevaba un uniforme militar no identificado entró a la vista del reflejo. A continuación, el hombre agarró por la fuerza a SSP-6336, colocando una bolsa negra sobre su cabeza y asegurando sus muñecas con bridas, antes de salir fuera de la vista del espejo del baño de Colroy con 6336. 6336 no reapareció hasta dos semanas después. Cuando reapareció, tenía una gasa médica alrededor de la parte superior de la cabeza, con manchas circulares de sangre a lo largo de la línea del cuero cabelludo. Por lo demás, SCP-6336 está ahora perfectamente sincronizado con los movimientos de Colroy. El investigador Eric Colroy debe informar de cualquier otro cambio en el comportamiento del SCP-6336 si surge. SCP-3682. Parousia. Dentro de la inmensidad de las áreas rurales rusas, leyendas urbanas se han esparcido a través de comunidades locales sobre una historia de un municipio bastante pequeño que pocos han oído de su existencia. La influencia que tienen estas leyendas urbanas no son tan distintas como las tantas historias locales que te mantienen despierto durante la noche. Leyendas sobre un diminuto valle en las afueras del noreste de Rusia, en la que dentro del valle, varios autoestopistas o residentes de la zona repentinamente andaban preguntando sobre direcciones hacia una ciudad que no existe. Tales viajeros se referirán a un específico paisaje que rodea la inexistente ciudad. No se ha confirmado al 100% si esto está siendo originado por una especie de agente memético, pero los lugareños mencionan un pueblo llamado Volodin, o Vologi, situado en un valle en un bosquecillo de flores. Borodín puede haber sido descubierto en una región cercana que coincide con la descripción. En el centro del valle hay una iglesia en ruinas con 20 ocupantes dentro del mismo. No se detectaron otros signos de personas alrededor de 30 millas cuadradas. Dentro de la iglesia había un cuchillo de marfil de 15 centímetros situado en el altar, un machete, la tapa de un cubo de basura, un botiquín de primeros auxilios, una mochila, una nota, nueve cintas VHS y el esqueleto de una mujer joven que está tumbada boca abajo, colocada con la mano tocando el altar. El altar estaba cubierto por una fina capa de sangre congelada. La sangre, al ser analizada, era la de un feto humano. La sangre se ha coagulado de tal manera que sugiere que el objeto se desangró allí. Un residente de la ciudad de Tomtor coincidió con los registros dentales y el ADN del cadáver, pero por lo demás no mostró ningún otro signo de relación con él. Las cintas VHS estaban aseguradas en el armario del altar dentro de la iglesia. Este espacio estaba clavado y asegurado con cinta adhesiva. Las cintas contienen imágenes de un pueblo que actualmente no se sabe si existe. No se sabe si las cintas fueron recopiladas para organizar una narración. Debido a los daños sufridos por las cintas, no se sabe en qué orden ocurrieron los hechos, si es que ocurrieron. A continuación describiré cada una de las nueve cintas. Cinta 1. Anuncio promocional pagado de una abrelatas, 4 segundos. Vemos a una mujer abriendo una lata de frijoles verdes con un abrelatas eléctrico. La voz en el comercial dice. Y puede hacer todo esto y más sin lesionarse, antes de que el audio fuera interrumpido por un anciano que se ríe. Imágenes de las entrañas de una colmena se muestran por cinco minutos. Seguido vemos una vista de una ciudad desconocida en Rusia. Las imágenes parecen estar tomadas por una cámara de seguridad en el centro de la ciudad. Es mediodía en verano y la calle está llena de coches, dos horas. Corta a un anciano con túnica amarilla sentado detrás de un escritorio. Detrás de él hay estantes con libros, a su derecha hay una estufa de leña encendida. Lleva un crucifijo al cuello. Está transcribiendo algo de una Biblia. El hombre no parece ser consciente de que está siendo filmado. En el fondo suena un himno de la iglesia. Esto dura unos 10 segundos antes de que acabe. Cinta 2. Un corto vídeo con líricas siendo mostradas en la pantalla, acompañado de una alegre melodía, comúnmente similar a canciones usadas para misas. Una voz masculina cantando en ruso. ¿Se debe a ti, amigo mío, o a un día feliz? ¡Qué sonido tan alegre que nos rodea y abunda! ¿Es hora para ti? ¡Oh, hermoso, amigo! Las luces se han ido hoy. Se repite con muy ligeras variaciones durante tres horas. Cinta 3. Una pantalla en negro prevalece durante toda la cinta. Sonidos de sirenas de una ambulancia, una escena de 5 minutos de un hombre y una mujer discutiendo lo que parece ser una escena de crimen. Encontraron el cuerpo de una mujer embarazada, diagnosticada con frecuente uso de heroína, pero no fue tan fuerte la sobredosis que sigue con vida. Silencio por 15 minutos con cinta hasta que escuchamos al mismo hombre y mujer en una sala de emergencias. Al final de la cinta, la mujer le dice al hombre una frase que no tenía sentido decir en cuanto a la conversación que estaban teniendo. La mujer dijo. Todos nacemos en el cementerio antes de que la cinta corte. Una toma del interior de un inodoro se ve, la cámara sumergida en el agua. Se colocan unas pinzas en la taza. Un hombre con bata blanca y gafas protectoras se inclina hacia adelante. Sostiene una bolsa de muestras de materiales similar a la de los equipos de regulación de la fundación. La transmisión de vídeo termina, mientras se oye el chapoteo del agua en el retrete por 20 segundos. Una vista del exterior del mismo baño, ahora mostrando tres casetas de inodoros. Los baños parecen estar vacíos. Se escuchan sonidos de metales chocando y crujiendo entre sí. Aparecen múltiples abolladuras en las puertas, seguidas de un fuerte choque metálico. Las abolladuras son causadas por alguna fuerza interna. Aparecen charcos de sangre debajo de las tres casetas, seguidos por el sonido de tres mujeres gritando. Este evento dura 30 segundos antes de que la cinta termine. Insertado entre las cintas, al parecer al azar, se puede ver una entidad que se intercala esporádicamente en los metrajes. El objeto se parece a un embrión humano destruido, que flota en una bola de líquido negro a varios metros del suelo. El líquido palpita, pero la figura no se mueve. Los ojos parecen funcionar, ya que la entidad mira ocasionalmente a la cámara. Cinta 4. Primer plano del perfil facial de un hombre calvo con expresión de enfado, sonriendo. El hombre se ríe sin parar, nueve segundos. El vídeo corta a una calle frente a un instituto local. La gente sale de la escuela. Los espectadores se dan cuenta de que un líquido negro gotea por la calle. Un hombre se acerca a olerlo. Agita la mano delante de su cara como si apesta. El grupo de estudiantes que observa al hombre comienzan a reírse, esto dura tres minutos. Una pantalla en negro cubre la siguiente escena. Al parecer es la continuación de la conversación escuchada por el hombre y la mujer en la sala de emergencias. El hombre nota como la mujer en la cama del hospital comenta sobre ella estando embarazada. Sin embargo, al momento de que el hombre hace estos comentarios, la mujer nota que la paciente está teniendo contracciones de parto. Silencio por 45 minutos es interrumpido por el hombre y la mujer, al parecer aterrados comentando sobre algo. La mujer comenta como una cosa tiene una naturaleza algo séptica. La mujer después empieza a alterarse preguntando por el hombre, antes de que altos sonidos de metales crujiendo entre sí invadieran el audio por 22 minutos antes de que la cinta termine. Cinta 5. Un líquido negro comienza derramándose por la calle frente al instituto anteriormente mencionado, la gente huye del líquido y grita. Las personas que hacen contacto o que quedan dentro del líquido parecen estar hirviendo, pero no muestran ningún signo de daño en sus cuerpos. Repentinamente corta las imágenes de seguridad del interior de una casa. La familia está riendo y disfrutando de una serie animada en un sofá frente al televisor. Una abuela entra con un pastel caliente y humeante. Cortan a imágenes del interior de la ducha del baño de un hotel. Un hombre es levantado, manipulado y acariciado hacia arriba y hacia abajo por una gran masa cilíndrica de un material redactado en el artículo. El hombre llora, pero no parece hacer ningún intento de escapar. Una vista del ayuntamiento del centro de la ciudad. Al edificio se le han formado grandes agujeros en los laterales, en los que han crecido pequeños apéndices esqueléticos. Los agujeros voltean a ver hacia la cámara. Un líquido negro fluye a su alrededor y la gente lucha por escapar. Una entidad, de unos 9 metros de altura, con cientos de alas ardientes sale de uno de los hoyos. El número exacto de alas es indiscernible. Las alas parecen vaporizar a la gente, enviando luces brillantes al cielo en su lugar. Todos los espectadores parecen huir hacia la entidad. Algunos hombres y mujeres hacen gestos de oración hacia ella, pero parecen ser ignorados por la entidad. Cinta 6. Esta cinta ha sido manipulada sobre una grabación de un episodio de La Vida Moderna de Rocco. El material añadido en la cinta consiste de lo siguiente. El mismo anciano visto anteriormente viste una túnica amarilla. El hombre dice hacia la audiencia, ¿Son ustedes mis amigos? Oh, qué hermoso día. El hombre se toma un momento para escribir algo en un pergamino, aparentemente olvidándose del espectador. Se toma varios minutos, mirando de vez en cuando al exterior, a una vista de la ciudad en su estado afectado. El hombre mira de nuevo hacia la cámara, con cara de sorpresa. Ah, sí. El Señor viene ahora por todos sus fieles, y por aquellos que al menos no hicieron daño, espero. HMM. Pero ¿qué podemos decir por ellos? Me desvío del tema. Si estás viendo esto, bien. Si sufres bien durante la tribulación, puedes ser digno de servir al Señor nuestro Dios más tarde en el cielo. Ah, o puedes decirle al diablo con esto. Hay tiempo para eso. El señor considera oportuno mantenerme en la tierra durante estos problemas, supongo para hacer estos muchos milagros. El hombre hace un gesto hacia un estante vacío. El vídeo corta a una vista de la plaza de la ciudad, con la entidad ya no está presente. El embrión flotante intercalado en el metraje flota en medio de la plaza de la ciudad. La gente le suplica. La voz de David Attenborough narra lo siguiente: Aquí encontramos la gloria de la tierra la tierra en todos sus frutos y vistas íntimas. Aquí encontramos la gloria de nuestra fruta al caer del árbol. Intercalado en el metraje, grabaciones de una colmena llena de embriones humanos se muestran volvemos a la calle. Se recuperan las imágenes de la calle, donde sacos negros retorciéndose violentamente son arrastrados hacia la entidad. Atenborough con una voz bastante distorsionada dice las palabras interior de Siberia antes de que el audio fuera tan distorsionado, dos drones de reconocimiento son visibles en el marco. El video corta al hombre viejo agarrando una maleta, besando a su mujer y abriendo la puerta principal de una casa. El hombre coge la maleta, besa a su mujer y abre la puerta principal. Su casa se revela como si estuviera flotando sobre una infinita multitud de un abstracto y fractalizado objeto. El objeto lo agarra por la pierna y lo arrastra hacia sí mismo. Cinta 7. Vemos la vista de un hombre solitario, vestido con un uniforme de oficinista, sentado detrás de un mostrador de carnicería. Lleva un cuchillo en la mano y parece temer algo que está fuera de la vista de la cámara. Se coloca el cuchillo en la muñeca y parece contemplar el suicidio durante dos minutos. El hombre sacude la cabeza. Se oye a un hombre reírse violentamente fuera de la cámara. El empleado sacude la cabeza y gira detrás de él hacia una gran picadora de carne industrial. El empleado sigue sacudiendo la cabeza. No el empleado grita. El empleado enciende la picadora de carne y cambia el ajuste de velocidad a lento. ¿Por qué? ¿Por qué? El empleado se pregunta, ¿los engranajes giran más despacio después de esto? El empleado se agarra la cabeza, gritando. Sale de la vista de la cámara y consigue una cubeta de plástico. El empleado se desviste en medio del suelo de la carnicería. Empieza a llorar mientras saca lo que parecen ser tripas de salchichas, probablemente intestino de cordero, y coloca la boca del intestino sobre la boca de la picadora. El empleado se sube a la mesa e intenta meter la cabeza en la picadora. El empleado retira la cabeza y agita la cabeza rápidamente. El empleado está muy angustiado y cae al suelo en un síncope, o lo que se supone que es. Se recupera casi inmediatamente después del desmayo y continúa. Es posible que el dependiente no tenga control de su cuerpo en base a sus movimientos oculares, y que se concentre en sus extremidades y no en la trituradora. El empleado coloca sus pies dentro del molinillo. El suelo está lleno de carne entubada, con dos pies de tripas de salchichas. La carne comienza a moverse en una masa singular. La masa saliendo del molinillo se transforma rápidamente en el empleado visto anteriormente. Parece catatónico, pero se despierta segundos después de reformarse. Su cuerpo comienza a moverse. El vídeo corta imágenes de vigilancia de la gasolinera. En la gasolinera hay un empleado y una mujer joven curioseando en el interior. Una bola humeante de gas y brazos humanos aparece en la puerta. Vocaliza, suena como una mujer llorando. El empleado de la gasolinera parece asustado y saca un rifle de caza. El vídeo finalmente corta a una cucaracha en una motocicleta en miniatura totalmente operativa. Su tórax se ha doblado hasta tal punto que el abdomen ha quedado destruido en lo que parece ser un intento exitoso de pilotar el pequeño vehículo hacia la puesta de sol. Cinta 8. Un documental de Discovery Channel se muestra: una placenta humana, orbitada por la luna. Dos horas. Un anciano combata, de pie detrás de su escritorio hacia una ventana. El hombre asiente lentamente. Voltea hacia la cámara y sonríe genuinamente. El hombre nos dice: No seas tan blando, los problemas no han hecho más que empezar. El hombre abre una Biblia. Romanos 8, 18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse entre nosotros. ¡Qué pensamiento tan emocionante! Meditan estas palabras. Nos dice, antes de murmurar el amor es cruel una criatura similar a una musaraña, pero cubierta en su espalda por escamas de reptil, su boca es alargada con fosas nasales al final. Está mordisqueando un envase de yogur podrido y desechado. El hombre dice todos nacimos en un cementerio antes de que la cinta termine. La novena y última cinta muestra un convoy de ambulancias entrando en la plaza de la ciudad seguido de camiones de bomberos. Los bomberos despliegan sus mangueras y comienzan a rociar con fuego a los residentes y a los edificios. Comienzan a sonar claxons. Se oye una voz lejana por un altavoz. Esta es una transmisión de emergencia. Si escuchan esto, vuelvan a sus casas y tomen medidas de protección inmediatamente. Esto es una transmisión de emergencia. Se muestra una vista aérea de la ciudad. 5.000 Mi, 28 y un helicóptero de ataque K, 52 aparecen a la vista de la cámara, dos de ellos transportando lo que parece ser una especie de explosivo. Las marcas del artefacto son idénticas a las usadas por la fundación en esta región utilizadas en un evento de este tipo. Uno de los helicópteros va en cabeza y dispara un misil hacia un claro que tiene delante. Después vemos una vista fija y cercana de un área de 10 metros en el suelo. El suelo está cubierto de masas ardientes y amorfas. Lo visible en el cuadro ha sido completamente alterado, compuesto por entidades y fenómenos vistos anteriormente en las cintas. La cámara comienza a alejarse lentamente. Los soldados, 10 en total, con insignias que coinciden con las de la MTF Nu, 6 y 8, Tachyon y Wetwork, empiezan a descender a rappel de los helicópteros. Varios de los soldados están equipados con lanzallamas y granadas portátiles, además de sus rifles estándar. A medida que el radio visual se amplía, se revela que la zona es la misma plaza del ayuntamiento, anteriormente vista. Una cuadrilla comienza a armar el dispositivo mientras un equipo establece un perímetro. La vista de la cámara es ahora distante, tres manzanas del centro de la ciudad son visibles. La cámara queda repentinamente cubierta por una fina capa negra. Una criatura antropomorfa compuesta de líquido negro parece haberse lanzado desde la cámara hacia el grupo. La cámara comienza a caer. Finalmente se ve que la entidad es disparada, en pleno vuelo, y explota. La cámara gira rápidamente mientras desciende. La vista gira hacia abajo para revelar el suelo. La tierra se estira como si fuera material orgánico. La tierra comienza a rasgarse, algo similar a la estática televisiva es visible bajo las costuras. La cámara choca con el suelo. Los pies de un humano entran en el cuadro. Una mujer joven que sostiene la tapa de un cubo de basura y un machete se agacha para recogerlo. Respira con dificultad y mira por encima del hombro. Está cubierta de sangre y líquido negro. En resumen, el evento extranormal catalogado como SSP3682 fue un evento en el que un fanático religioso manipulador de la realidad llamado Ezequiel creó al Anticristo con el fin de iniciar la raptura. El anticristo fue derrotado con éxito y la única evidencia de esa línea de tiempo es una serie de VHSS encontrados en una iglesia en Rusia. No más información se pudo encontrar en la iglesia. ¿Qué más se puede saber de estos sucesos? Bueno, este SSP es parte de una serie de historias, o un mini canon, Li Science, o Santa Ciencia en términos más generales. Pero este SSP en cuestión será solo mencionado en esta antología de los SSP más aterradores, en mi opinión. SCP-2571. Parque Kraglewop. Los sueños son una interpretación que hace nuestro cerebro tanto de nuestro mundo consciente. Es decir, la realidad que vivimos y a la que nos enfrentamos día a día, como de nuestro mundo inconsciente, lo que incluye nuestros deseos, manifestados o no, miedos, esperanzas, etc. Existen una serie de sueños que son comunes a todos nosotros. Soñar con morir puede significar un deseo de cambio, soñar que se te caen los dientes puede intuir sentimientos de fragilidad e inseguridad personal. Sin embargo, un sueño que adultos que fueron hijos únicos han tenido últimamente siempre es el mismo en cada una de las personas. Un sueño en la que están en un parque de diversiones que afirman jamás haber estado, pero en el momento del sueño, sienten una poderosa sensación de tanto nostalgia como terror. Si eres hijo o hija única, y recuerdas haber soñado que estás en un parque de diversiones, te tengo información que te resultará interesante. Récords y testimonios de varias personas afirmando haber soñado con el mismo parque de diversiones, todos no teniendo relación alguna a este recuerdo, archivado como SCP-2571, trata de un parque no existente llamado Craglewood Park. Una memoria que solo parece afectar a hijos e hijas únicas, con un estimado de que el 0.05% de la población humana haya soñado con SCP-2571. Personas entrevistadas aún recibiendo amnésicos, persisten con los recuerdos relacionados con wode y suelen resurgir una vez que se interrumpe el tratamiento. Aunque las descripciones de estos recuerdos varían, hay varios detalles que se mantienen. Los entrevistados tenían entre 4 y 12 años cuando los visitaron. El parque cuenta con numerosos personajes, principalmente centrados en variantes antropomórficas de árboles y plantas. No había supervisión de adultos. En todo el parque sonaba música tradicional en ferias y circos. Los sujetos afirman que acudieron al parque con otros muchos niños, a los que no conocían. En el parque solo había una atracción, un carrusel. Aunque los niños que acompañaban a los sujetos de prueba se subían a esta atracción, los propios sujetos no lo hacían. Como fue mencionado previamente, entrevistas a personas que sonaron con SCP-2571 se hicieron seguido de un simple amnésico. Una de estas entrevistas se hizo a un joven adulto Rupert Ducasaux, para dar detalladas descripciones. Tras preguntarle sobre si conoce Cragglewood Park, Rupert inmediatamente entra en pánico, afirmando que ese parque lo traumó cuando era niño, a pesar de que nunca supo de la existencia de este lugar antes de estar en custodia. Rupert describe el parque como una versión diminuta de Disneylandia, solo que mucho más pequeño. No hay atracciones. Solo un largo y sinuoso camino a través del bosque. Todo es brillante y colorido, como en un dibujo animado. Alrededor de él, infinitas filas de árboles se podían ver a lo largo del bosque, cada una con lo que Rupert describe con el hecho de que todas tienen caras. Tienen unas miradas tontas y alegres, como en los viejos dibujos animados. Además se les puede oír cantando y riendo. Rupert después se corrige diciendo que de hecho había solo una atracción, un carrusel. Afirma que junto con él varios niños también querían subirse. Rupert después dijo lo siguiente. Ellos tampoco están contentos de estar allí. Todos sonreímos y nos reímos, pero lo hacemos para no llorar, ¿sabes? Para engañar a los árboles. Para que los árboles no vean lo asustados que estamos. Para mantener a los árboles felices. El doctor pregunta a Rupert con clarificación sobre mantener felices a los árboles. Rupert después de dudar y pensar por unos segundos, cerró los ojos y dijo. Justo cuando me estoy preparando para salir, veo algo. Un pequeño árbol, que brota cerca de mi pie. Me mira. Sonríe, sonríe con esa gran sonrisa tonta y feliz. Cuando lo veo, es cuando empiezo a gritar. Es cuando me despierto. Porque ese árbol te hace gritar. Porque tiene mi cara. El 6 de junio de 2004, la fundación consiguió un gran logro tras archivar una cinta de vídeo relacionada con SSP 2571. Este VHS fue archivado y documentado. El siguiente registro describe el contenido de un mini-vídeo encontrado en posesión de Randall Blair. La palabra wood está escrita en su etiqueta con rotulador negro. Respiración pesada inunda el audio justo al comienzo de este vídeo de una vista en primera persona de alguien grabando con una videocámara, se nota esto por los bruscos movimientos de la cámara. Está grabando un camino de grava que se dirige a una región boscosa. Música de carnaval se oye a la distancia mientras la toma gira 180 grados para enfocar a un grupo de otros niños que caminan por el sendero, algunos sostenidos de las manitas. Silenciosos sollozos, unos niños llorando, y otros niños consolando, todo entre susurros, todo esto mientras el canto lejano se oye más claro a lo largo que caminan. A los 60 segundos del vídeo, estática cubre la grabación, después de regresar mostrando imágenes borrosas y barra o irreconocibles de notar algo. Cantos distorsionados, música de carnaval y profundas y alegres risas había en el audio. A los 90 segundos volvemos al grupo de niños, al parecer una docena, estando de pie alrededor de un carrusel. Uno de los niños susurra sobre qué está pasando. Otra voz le trata de decir que baje la vista de la cámara además de que no haga ningún ruido. El pánico y la confusión hacen más ansioso al camarógrafo, lo cual empieza a llamar la atención ya que los cantos se empiezan a intensificar alrededor de los 12 niños. Mientras más se intensifica el canto, más sollozos de niños se escuchan. El camarógrafo al parecer mueve bruscamente la cámara y empieza a correr huyendo del carrusel. Respiraciones pesadas y lejanos cantos se escuchan antes de que la cámara se caiga al suelo y tras el impacto, enfoque la toma hacia uno de los árboles a lo largo del camino. Este árbol mostraba una caricaturesca pero a la vez inquietante sonrisa. El camarógrafo sigue grabando al árbol mientras súplica del terror, mientras el árbol empieza a cantar. SSP-4877. Buenas vibras. La fundación descubrió un video de YouTube subido no más de dos horas después de haber sido subido, con 30.000 visitas aproximadamente. El video empieza con una pantalla en negro seguido de un título que aparece en el centro con letras blancas. Las palabras clases de aviación. Examen final aparecieron durante 5 segundos antes de abruptamente cortar a una nueva escena. Un chico se encuentra al borde de un acantilado junto al mar. Es un adolescente tardío, con el pelo largo y negro, de complexión delgada. Varios hombres y mujeres jóvenes están en el borde del encuadre de la cámara, hablando. Otros permanecen fuera de la pantalla. El viento que golpea el micrófono ahoga todos los demás sonidos. Un hombre calvo de unos 40 años entra en escena. Lleva una camisa hawaiana y pantalones de chándal. El hombre se acerca y pone sus manos sobre los hombros del chico. Los dos intercambian palabras que son ahogadas por el viento. El hombre sonríe, palmea la espalda del niño y sale del encuadre. La cámara se desplaza por el borde del acantilado. Las olas chocan contra las rocas que sobresalen del agua. La cámara vuelve a enfocar al niño. El niño corre y salta del acantilado. El niño queda empalado en las rocas. La cámara vuelve a enfocar al público reunido al borde del acantilado. El público aplaude. Sus expresiones permanecen neutrales. La toma se desvanece lentamente y después vemos una pantalla en negro. Una frase aparece diciendo: Únete a Wanli hoy mismo antes de que el vídeo termine. El vídeo fue retirado por YouTube poco después de ganar popularidad por violar sus directrices comunitarias. En un principio, el vídeo no se marcó como anómalo, pero debido al extraño comportamiento demostrado, la investigadora y Lin llevó a cabo una incipiente investigación. Lin identificó que la ubicación del vídeo era el borde sur de los acantilados de Moer, en Irlanda. Tras determinar que el acantilado tiene una altura aproximada de 120 metros, Lin observó que la caída del vídeo duraba casi un segundo más de lo que debería. La investigadora Lin logró identificar al chico que saltó en el vídeo de Oneleap como Aston Kutcher, de 17 años, confirmado por autoridades locales irlandesas. El reporte policial confirmó que Kutcher había muerto por la caída. No se revelaron detalles adicionales sobre los hechos mostrados en el vídeo a las autoridades para garantizar que no interfirieran en la investigación de la fundación. Lin también identificó al hombre calvo que habló con Kucher como Rainbow, anteriormente Dennis Fredman antes de cambiar legalmente su nombre en 1996. Tras obtener su dirección e información de contacto, el investigador Lin se ofreció a entrevistar a Rainbow bajo la apariencia de un civil que buscaba información sobre OneLip. Lin y Rainbow quedaron de juntarse en una cafetería. Rainbow está sentado en una mesa para dos, cerca de la ventana bebiendo una taza. Lin se detiene junto a la mesa. Lin tras preguntar si él es Rainbow, voltea para mirar a Lin, pero no se enfoca en Lin, mirando hacia otro lado. Rainbow introduce a Lin quien él la conoce como Caterine, un alias que habían preparado de anticipación. Tras que Lin pregunta si ella puede tomar asiento, Rainbow lo acepta diciendo, hazlo como quieras sentada, de pie, saltando. Solo déjate llevar por la comodidad. Buenas ondas. Lin se sienta, pero Rainbow no hace contacto visual con ella. Lin empieza comentando sobre el vídeo que se subió a YouTube hace una semana, diciendo que ganó su interés y afirma que no está segura de lo que Rainbow hace. Las respuestas de Rainbow son incoherentes, mencionando frecuentemente las palabras buenas ondas y menciones sobre receptores de dioxelina. Después de recibir incomprensibles respuestas de Rainbow, él saca un bolígrafo del bolsillo de su camisa y lo utiliza para garabatear una dirección y una hora en una servilleta. Cuando termina, Rainbow hace contacto visual con Lynn por primera vez. Rainbow dice salta antes de mirar, chica. Buenas ondas Rainbow se levanta de la mesa y sale tambaleándose de la cafetería. Debido a la falta de información obtenida en la entrevista, el Dr. Teller, jefe del proyecto, decidió que se formaría una investigación para infiltrarse en el grupo Oneleap y reunir información. El protocolo habitual dicta que los agentes de campo deben ser seleccionados para un trabajo de campo prolongado. Sin embargo, se eligió a la investigadora Lynn debido a su esperada presencia con Rainbow. La arenda del artículo nos muestra ahora una serie de reportes que Lin reportó al DRT yer mientras se infiltra en el grupo One Lip. La primera junta del grupo ocurrió en una habitación oculta en un viejo centro comunitario. Lin no pudo describir completamente todo lo mencionado en la junta ni el número exacto de personas, porque no trajo ni cuaderno ni laptop. Cuando empezó la reunión, todos nos sentamos en círculo en el suelo, excepto Rainbow, que utilizó una silla plegable. Empezó leyendo algo de un pequeño cuaderno que llevaba en el bolsillo de la camisa. No recuerdo lo que dijo. Estaba demasiado nerviosa tratando de encajar. Rainbow hizo que todos los nuevos integrantes se pusieran de pie y se presentaran al grupo. Lin no era la única nueva integrante del grupo, ya que también otra mujer se unió. Su nombre era Olivia, pero Lin olvidó su apellido. Los siguientes reportes de Lin documentan las juntas que ha tenido a lo largo de un mes, ahora sí con equipos de grabación. Lynn recibió noticias al final de una junta que Margaret, una mujer en sus sesentas parte del grupo, estará lista para tomar su examen final el fin de semana. Lynn no sabe cómo sentirse sobre esto, pero Margaret estando tan emocionada no ayudó. Lynn y Olivia quedaron de verse para ir por unos cafés y conseguir más información del por qué estos miembros de Oneleap están interesados. Olivia tenía planeado graduarse en dos años, pero falló una de sus clases, lo cual tiene que repetir un año, así que decidió salir de la escuela, una razón por la que se unió a Oneleap. Olivia basa esa decisión opinando que esos programas de éxito son nada más que estafas. Obviamente, Olivia no es considerada la voz de la razón, la cual Lynn describe como Olivia suena algo similar a Rainbow. Antes del examen final de Margaret, limpió el video de la caída de Pucher cientos de veces para calcular el tiempo que tomó la caída, asumiendo que estaría preparada para ver un examen final. Ella pronto descubriría que no estaba lista. Todos se juntaron en el acantilado, un poco antes de que llegaran Rainbow y la anciana. Nadie dijo nada. Hacía viento y estaba nublado. Los veteranos permanecieron en completo silencio junto al acantilado, mientras que Olivia, yo y algunos otros dábamos vueltas para mantener el calor. Cuando Rainbow y la anciana llegaron, todos se reunieron al borde del acantilado. Olivia me preguntó varias veces qué estaba pasando, pero me limité a encogerme de hombros. A partir de ahí todo se desarrolló como en el vídeo, salvo que la anciana cojeaba más que corría. Sin embargo, el hecho de verla caer fue tan, se sintió mal. No terrible, pero sí incorrecto. Ella no gritó mientras caía. Se sintió como si hubiera tardado una eternidad. Es muy probable que la mujer cayera durante más tiempo que el chico en el vídeo. Probablemente alrededor de 15 segundos. Pero se sintió más tiempo. Después de caer al suelo, Rainbow declaró que había recibido una C en el curso. Fue entonces cuando empezaron los aplausos. No puedo expresar lo que sentí con los aplausos. Incluso Olivia aplaudió. Es decir, yo también lo hice. Supongo que había algo respetable en todo esto. Ella se fue en sus propios términos. Eso merece algún reconocimiento, ¿no? Lina afirma que en las reuniones siguientes nadie mencionó la muerte de la mujer, asumiendo que tal vez haya algún tipo de agente memético que afecten a aquellos escuchando las incoherentes palabras de Rainbow. Lynn nos cuenta que esta vez ella se introdujo en las conversaciones sobre ondas, en las juntas en vez de solo grabar audios. Lynn afirma que la conversación fue natural pero no sabe cómo sentirse sobre eso. Olivia y Lynn quedaron de verse otra vez yendo por cafés para discutir más sobre lo que ocurrió con Margaret. Lynn le dice que vio a una mujer saltar de un acantilado hacia su muerte y regresó con la gente que a ella le dijeron que salte. Olivia piensa para sí misma por un momento, antes de inclinarse hacia adelante y hacer un gesto para que Lynn se acerque. Lynn también se inclina hacia adelante. Entre susurros, le dice a Lynn que, ella sintió todo tipo de emociones. Estaba asustada y confundida, tal que no fue a clases para lidiar con ello y no sé qué fue, pero hubo algo que simplemente hizo clic para mí. Todas las charlas sobre vibraciones y ondas. Tenía sentido. No es algo que pueda describir. Solo, solo encaja como un rompecabezas. Tras que Lynn cuestiona su lógica, Olivia la interrumpe diciendo «Quiero volar». Lynn le pregunta sobre si puede fallar, a la que Olivia responde con «No fallaré». Los últimos dos reportes de la agente Lim para la fundación detallaron cómo Olivia fue alabada por Rainbow y el grupo incluyendo Lynn de que finalmente ha logrado conseguir una oportunidad para tener su examen final. Ella prevé que no debe hacer nada pero empieza a dudarse a sí misma. Afirmando ver a Olivia tan feliz, pero a la vez estando segura de que saltara a su muerte. Dos días después, la prueba de Olivia se llevó a cabo. Aquí está el último reporte enviado por Lynn. Polo. Olivia llegó con Rainbow vestida con unos jeans y una camiseta blanca. Todo el mundo se reunió alrededor del borde del acantilado del que iba a saltar, como la última vez. Olivia no actuó muy diferente. Todos los demás parecían emocionados y un poco nerviosos, pero ella estaba mucho más tranquila. Olivia se alineó y tomó su marca. Rainbow empezó a cantar un salto. Una y otra vez. Todo el mundo, incluido yo, se unió. Olivia cerró los ojos. Olivia saltó por el acantilado. Ni siquiera se cayó, simplemente subió. Todos los que estaban atrás aplaudieron. Rainbow declaró que Olivia había aprobado con una calificación de A. No sé dónde está ahora. Sin embargo, tengo la sensación de que va a estar bien. Me alegro por ella. Ahora que lo pienso un poco más, sentí una cierta corriente ascendente cuando ella saltó. Me pregunto si esas eran las ondas buenas de las que habla Rainbow. Después de ese reporte, no se pudo confirmar el regreso de la agente Lynn de vuelta a su departamento en el sitio 24. Agentes del grupo MTF J10 fueron enviados a Dublín para recuperar a Lynn. Tras irrumpir en su apartamento, los MTF lograron recuperar dos archivos provenientes de la computadora de la agente. Una grabación de audio aparentemente del teléfono de Lynn, hablando con Rainbow en un lugar público debido a los ruidos de fondo. Lynn pregunta por qué Olivia se graduó, preguntando si tenía algo especial. Rainbow responde que nadie tiene nada de especial, a la que Lynn le pregunta que si ella también puede graduarse, la cual Rainbow responde con yo no sé. Yo solo doy las calificaciones. Quieres tu graduarte? Una corta pausa se oye después de que Lin entiende todo lo que está pasando y se despide de Rainbow. El siguiente archivo es un video, al parecer grabado con una cámara usada por la fundación para exploraciones. El video muestra el borde de un acantilado. Parece que no hay nadie más alrededor. El cielo está oscuro, pero las nubes lo ocultan. Lin entra en el cuadro y dice lo siguiente. Ok, creo que lo he descubierto. Y voy a ver qué hay ahí arriba. Es parte de mi trabajo, y sé que puedo hacerlo. Es difícil de explicar. No sé de dónde saqué la convicción de repente, pero ahora está aquí. Y no quiero que se me escape. Lin respira profundamente y se prepara para correr hacia el borde. Diciendo One Leap entre susurros, Lin corre hacia el borde del acantilado y salta. Ella comienza a flotar hacia arriba. El cuerpo de Lin se aplana y extiende los brazos. Su risa se oye por encima del sonido del viento contra el micrófono. Después de tres minutos, Lin entra en una nube. Los cálculos de la velocidad de Lynn predicen que ya debería haber dejado la nube, pero la niebla continúa. Se puede ver una luz más adelante. Lin afirma que puede sentir la corriente ascendente y cree que está volando, todo esto aún con los ojos cerrados. Lin se acerca a la luz, se ve una silueta a contraluz, pero no se distinguen sus rasgos. Catherine, ¿eres tú? Preguntas provienen de la silueta. Lin reconoce la voz de Olivia, pero ella no ha abierto los ojos. La figura extiende su mano. Lin extiende su mano hacia la de la figura. La figura la agarra y parece que tira de Lin para que queden frente a frente. Debido a la luz que hay detrás de la figura, no se pueden distinguir sus rasgos. Ambas flotan en el aire. Lin empieza a decirle a Olivia que tiene tantas cosas que decir. No puede creer que de hecho haya podido volar. Le preocupaba que solo estuviéramos ella y las nubes. Después ella afirma que esto es casi como un sueño y no quiere despertar nunca. Tras mencionar que podrán tener sus cafés semanales como siempre, Olivia confundida pregunta, Walsh, ¿cafés? Lin. Sí, dijimos que íbamos a intentar quedar una vez a la semana solo para hablar. Walsh. Oh, sí. Lo siento, se me olvidó. Lin. Tú eres Olivia, ¿verdad? Walsh. ¿No me crees? Lin abre los ojos y dice tú, tú no te pareces a Olivia. Lin, tú, tú no te pareces a Olivia. Seguido del vídeo cortando abruptamente. El cuerpo de la investigadora Lin fue encontrada empalada en las rocas del fondo de los acantilados de Moer. Los intentos de localizar a Rainbow o a cualquier otro miembro mencionado en los informes anteriores de Lin han sido infructuosos. La contención de todos los individuos asociados a Oneleap se considera de alta prioridad para la fundación. Ahora después de haber visto el destino de la agente Lynn tratando de infiltrarse en este grupo, la Fundación ha hecho todo lo posible para buscar información acerca de este fenómeno ocurrido en los acantilados de Moer, ahora clasificado como SCP-4877, la cual su descripción es simplemente un fenómeno en la que la fuerza de gravedad es disminuida a base de unos específicos requerimientos. SCP-4877 puede ser activado por cualquier individuo. Tal individuo debe estar en caída libre. Debe estar intentando conscientemente activar SCP-4877, y el individuo debe cerrar los ojos. ¿Hare hueco, okay Jet? Es a este punto, hemos visto una variedad de anomalías en las áreas de tanto ciencia como religión. Una iglesia abandonada, una específica memoria, un video de YouTube. Realmente no existen límites en cuanto a que que no puede ser afectado por fuerzas del más allá. Sin embargo, ahora veremos anomalías creadas en el campo del arte. Obviamente, todo arte es subjetivo, además de no estar relacionado con el calculado y formal tono de la fundación. En nuestro siguiente grupo de interés en este he aquí ARE o AUKI, un grupo de individuos enfocados en artes anómalos, comúnmente llamados arterroristas. Descrito en la página principal del grupo de interés Are We Call es un movimiento artístico que se presenta con una identificación estilo avant-garde, con sus orígenes yendo en los primeros movimientos artísticos surrealistas de finales del siglo XIX y principios del XX. El movimiento no tiene ningún tipo de líder o personas con mayor poderes que otros. No tienen sede, muy pocas tradiciones o convenciones, y no hay listas o requisitos oficiales para ser miembro. Lo único que hay que hacer para llamarse miembro es hacer arte que se utilice o gire en torno a objetos, seres o fenómenos anómalos. Básicamente, usan el arte como armas para cualquier propósito. La historia detrás del grupo no es de importancia en este vídeo, pero mejor les mostraré unos SSP relacionados y barra o creados con este grupo de arte terroristas. SP1590. El libro de Tamlin. El libro de Tamlin, SCP-1590, es una aplicación diseñada para móviles, tablets, todo que tenga pantalla táctil. La aplicación plantea ser un juego en el que el usuario tiene que encontrar ciertos objetos en una imagen desordenada el juego comienza siempre con una pantalla de dedicatoria que contiene el mensaje para holly que me enseñó a ser cool y nombre de la última persona que jugó al juego que casi lo consiguió a continuación el contenido cambia a una escena animada la silueta de un humanoide se encuentra en la cubierta de lo que parece ser un petrolero la pantalla se vuelve blanca y brillante y luego vuelve a la escena del petrolero se ha añadido a la escena un muro amarillo más grande que el barco la aparición de la pared hace que una ola bañe el barco, y la ola arrastra al humanoide por la borda. La pantalla se llena de burbujas, y las palabras Debukot, Tumbling y Stargame aparecen superpuestas en las burbujas. Cuando el usuario elige iniciar juego, la pantalla del título se desvanece y aparece la imagen de una habitación desordenada. Al usuario se le presentan una serie de tareas que le obligan a encontrar objetos ocultos en la imagen de la habitación. Las imágenes y los objetos son diferentes en cada partida. También se le da al usuario un límite de tiempo, que oscila entre 1 y 12 minutos. Una vez que el usuario completa una tarea, se le da una serie de puertas que puede elegir para seguir avanzando en el juego. Las tareas comienzan de forma benigna, pasan a tareas más personales para el sujeto y terminan con tareas muy personales y a menudo de carácter insultante. El juego continúa a través de un número aleatorio de habitaciones, de 7 a 43. En un punto aleatorio del juego, o si el usuario no consigue completar las tareas en el tiempo requerido, el jugador se encontrará en una habitación vacía. Las palabras has averiguado todo lo que había que averiguar sobre la casa. Ahora solo te queda encontrar la salida. En este punto, el juego termina y no puede ser repetido por el mismo usuario. A las 72 horas de terminar el juego, una puerta que el usuario abre se conectará con lo que parece ser una habitación del juego. Los intentos de seguir a los usuarios a través de dichas puertas han fracasado hasta ahora. Cualquier dispositivo de seguimiento deja de transmitir después de que el usuario pase por la puerta. Después de 72 horas de terminar el juego, cualquier puerta abierta por el usuario dará lugar a la puerta alterada, aunque no existe ninguna obligación para obligarle a pasar por ella. La fundación probó la aplicación móvil con personal clase D o sujetos de prueba. D. 1534 empezó la aplicación. Habitación 8. Descripción. Un corral lleno de animales. El sujeto dice que era la granja de su tío, donde sus padres le decían que habían llevado a sus mascotas. Tarea. Encuentra las tumbas de las siete mascotas de su infancia que sus padres le dijeron que se habían llevado. Habitación 11. Un estadio, mostrando un partido de fútbol americano. Los colores coinciden con el equipo del colegio del sujeto. El sujeto recuerda haber perdido su virginidad bajo las gradas. Objetivo. Recoge los cuatro trozos del corazón destrozado de su primera novia y las bragas de la chica con la que la engañó. Habitación 17. Un vestuario de chicos, lleno de niños. El sujeto se identifica como de su escuela secundaria. Los registros indican que el sujeto estuvo involucrado en múltiples altercados en dicha escuela. Objetivo. Encuentra a los 13 chicos que hicieron de su infancia un infierno. Habitación 22. Una habitación oscura, la fuente de iluminación parpadea cada dos segundos. Los cuerpos humanos desmembrados están esparcidos al azar por la habitación, por lo demás vacía. El sujeto palidece. Los rostros visibles se corresponden con los que el sujeto fue condenado a asesinar, además de tres personas desaparecidas. Objetivo. Encuentra los cuatro órganos. Tú sabes cuáles son. Habitación 23. Dentro de una iglesia llena de gente. El sujeto se niega a identificarse. La investigación revela que la iglesia es probablemente Santa Mary, en la ciudad natal del sujeto. Los registros indican que el sujeto fue un miembro de buena reputación de dicha iglesia durante 17 años, hasta que dos lugareños lo delataron por sus crímenes. Objetivo: Encuentra a dos soplones. Habitación 24: El interior de una sala de justicia. La sala se identifica como la misma en la que el sujeto fue condenado. Objetivo: Encuentra a las 12 personas que acabaron con su vida. Habitación 25: La habitación final. Después de 12 horas, el sujeto abrió la puerta a una sala de aspecto similar a la habitación 17. El sujeto entró ansiosamente. Se escucharon gritos antes de que la puerta se cerrara por sí sola. SSP-3436. Elfa. El siguiente objeto, o edificio, creado por Arehueko Jet, logra utilizar la siguiente pieza artística para manipular tanto las leyes de la física como la realidad en general. Las manipulaciones físicas llevaron a investigadores trabajando en este caso a nombrar estos eventos como eventos de flotación atmosférica, o EFA. Contenido dentro de un alto edificio de concreto, SSP-3436 es una estructura de 166 metros de altura situada en el centro de Manhattan, Nueva York. Es de color gris oscuro, tiene una masa vermiforme y está hecha de un material indeterminado que se parece al acero. Las personas que entren en contacto físico directo o indirecto con el 3436 y luego dejen de hacerlo comenzarán a acelerar hacia arriba a una velocidad de aproximadamente 3,14 m barra s2 hasta alcanzar la altura del SSP-3436. Después de este punto, el objeto se acelera drásticamente y queda fuera del alcance del ojo humano en cuestión de segundos. Yaciendo a un metro de la estructura, una base romboédrica se encuentra en el suelo con palabras cinceladas en la cara opuesta a la estructura. Tallada en la base se puede leer, Garra de la Revelación, el Nervio de Dios. Los vivos y los muertos se elevarán al cielo y se abrirán al abrazo de Cristo. Sean bienvenidos. La fundación descubrió que estas declaraciones eran similares con otros proyectos de Are Weco Jet bajo custodia de la fundación. Esto llevó a confirmar que este grupo tuvo parte en la creación de 3436 experimentos con personal clase D con la estructura consiste en lanzar rocas a la estructura provoca la aceleración. Dos clase D utilizaron dos tractores de 9R modificados para embestir a 3436. Ambos clase D recibieron Efa, ambos ascensos impedidos por los techos de los tractores. La ventanilla del lado del conductor del D9R de uno de ellos estaba bajada en el momento del suceso. El cuerpo se desplazó lateralmente por el techo y luego salió por la ventanilla con el posterior y rápidamente ascendió hasta no ser visto más. El segundo clase D estaba completamente encerrado en el vehículo y resultó en una materia pulposa que quedó después de haber sido prensado y triturado. El 4 de julio de 1994, un civil entró en lo que entonces era el lugar de construcción del recinto que actualmente rodea al SSP-3436, intentó escalar la estructura y experimentó una EFA sin obstáculos. Ese día, varios relatos de testigos en una aerolínea comercial informaron sin inconsistencia de la visualización de un objeto que ascendía rápidamente. Las personas que dieron su testimonio fueron puestas en cuarentena y tratadas con los amnésicos adecuados, y luego fueron restablecidas por agentes de campo, como es procedimiento habitual. Las aeronaves de la fundación enviadas localizaron la figura, que se había quedado estacionada a unos 5,900 metros. Los pilotos informaron a través de las telecomunicaciones de la presencia de un sujeto con una anatomía humana muy marcada. Tras una inspección más detallada, la topografía se veía interrumpida por una disección sagital incompleta del cerebro del sujeto. Lo que se dedujo que eran los pulmones, podía verse expandiéndose rítmicamente como si estuviera ventilando, a pesar de que el sistema nervioso central no estaba intacto y la cavidad torácica estaba expuesta. La figura fue incinerada y nunca se recuperó. SSP 1057. Ausencia de un tiburón. SSP 1057 es un espacio vacío animado, de 5 metros de largo, con la forma de un tiburón tigre adulto. No parece tener ninguna masa. Sin embargo, desplaza agua por un mecanismo desconocido. El índice de refracción de SSP 1057 es aproximadamente el del aire, lo que lo hace parcialmente visible cuando se sumerge en agua salada. Los experimentos con el cuerpo de SCP-1057 han revelado que no hay nada allí. Sin embargo, los experimentos al parecer provocaron que se desencadenara un comportamiento extremadamente agresivo por parte de 1057. El comportamiento de SCP-1057 ha sido evaluado por los ictiólogos de la Fundación como normal para un tiburón tigre adulto. Cualquier alimento consumido desaparece, a excepción de los colorantes fluorescentes no digeribles que se añaden regularmente a la comida de SCP-1057 para facilitar el seguimiento de su comportamiento. Estos colorantes persisten dentro de SCP-1057 entre 5 y 9 días, y perfilan un sistema digestivo y circulatorio. Se han sugerido, probado y refutado varias hipótesis para explicar cómo es posible esto cuando es evidente que no hay un tiburón real presente. Originalmente fue capturado en una piscina pública, en donde mató a dos nadadores y mutiló a un socorrista. Cinco personas murieron en el pánico subsiguiente. El personal de la fundación, integrado en el hospital local, informó del incidente. Los agentes de recuperación llegaron al lugar y SSP1057 fue finalmente contenido. Actualmente está clasificado como seguro y ahora está en un tanque transparente reforzado con agua en condiciones habitables para fauna de su especie, junto con vegetación y alimentación común para tiburones tigre. SSP-5140. Everest. SSP-5140 se refiere a un número de cadáveres congelados esparcidos por el monte Everest, ubicado en los Himalayas del Tíbet. El número de instancias de 5140 no está claro, pero se acepta que son más de 100 y menos de 200 en el momento de este vídeo. Las instancias de 5140 son ectoentrópicas. Cuando son expuestas físicamente al calor de cualquier forma, incluyendo el calor corporal, lo absorben sin elevar su temperatura, que descansa a aproximadamente a 10 grados Celsius. Este proceso usualmente hace que el contacto físico con los cadáveres sea fatal. Si un individuo muere como resultado, su cadáver se convertirá en otro 5.140. Debido al costo exorbitante y a la dificultad de extraer con seguridad los 5.140 del monte Everest, el destacamento móvil Delta 14 Maravilla Invernal ascenderá periódicamente al Everest para enterrar cualquier cadáver en la nieve. Se están llevando a cabo campañas para endurecer las restricciones de los permisos de escalada del monte Everest tanto en el lado nepalés como en el tibetano. El 12 de noviembre de 2015, tres miembros de Delta 14, Charlie Smith, Arnold Hillary y Patrick Edmund, estaban escalando el monte Everest para enterrar entidades de 5.140. Mientras cruzaban la ruta china del monte, se encontraron con 34 cadáveres, aún llenos de provisiones. Cuerpos congelados y acurrucados entre todos, aún con contracciones musculares post mortem. Será difícil separarlos para enterrarlos individualmente, así que decidieron enterrarlos en la nieve todos juntos. Tras haber llegado a la cima del monte, encontraron otros 19 cadáveres, pensando que tal vez se desenterraban por los fuertes vientos. Los vientos empezaron a hacerse más fuertes y los tres miembros empezaron a cruzar por la ruta Hilari, mientras encuentran aún más cadáveres, 14 para ser preciso. Charlie Smith intenta enterrar una sola entidad de 5.140, cuando al intentar golpear la pala contra la nieve, golpea algo. La pala está atorada e intenta lo más que puede para sacarlo pero es invano. Al darse la vuelta, el cuerpo ya no estaba en ninguna parte. El campamento base le instruye en usar la pala de repuesto y que enviará un equipo de búsqueda para confirmar si los cadáveres han caído del monte. Mientras que los tres descendían por la ruta china, tratando de evadir los inmóviles cuerpos en la nieve, por accidente, Patrick Edmund tocó la mano de uno de ellos. Charlie y Arnold sabían que no había nada que podían hacer más que evadir la mirada mientras Patrick gritaba y suplicaba mientras rápidamente su temperatura corporal descendía hasta llegar a una extrema hipotermia. Tuvieron que esperar a que Patrick no era capaz de gritar y moverse para que pudieran enterrar su cuerpo en la nieve antes de seguir descendiendo. Tras seguir descendiendo por la ruta china, encontraron el campamento completamente destruido, viendo lo que parecen ser tres cuerpos dentro de una tienda de campaña. Asustados descienden más rápido por la ruta mientras los vientos se intensifican. No pasa tanto hasta que descubren una masa de cadáveres de 5.140 bloqueando lo que era su previa ruta de ascensión. Una mano sale de la capa de nieve sobre ellos y sostiene firmemente la pierna de Arnold, y Charlie asciende rápidamente y asustado, sabiendo que Arnold ahora es uno de ellos. Los cadáveres se levantaron y empezaron a moverse a su dirección, y Charlie notó que más cuerpos estaban también bloqueando el frente de su previa ruta. Arnold tenía las provisiones, y él solo tenía una lata de oxígeno. Lo último que dice al campamento base es que no dejen a montañistas escalar el Everest. Es muy peligroso. Ese fue el último mensaje de Charlie Smith. Tiempo después, el cuerpo de Smith fue descubierto, sin las señales típicas de una instancia de SCP-5140. La autopsia indica que murió por exposición y asfixia debido a una inadecuada absorción de oxígeno. Investigaciones posteriores indicaron que su válvula de entrada de oxígeno se dañó durante el ascenso a la cumbre. Los cuerpos de Arnold Dillard y Patrick Edmund fueron descubiertos en lo alto del Everest. Arnold murió por asfixia, mientras que Patrick fue encontrado como una entidad de 5140. Actualmente se cree que la falta de oxígeno de Smith provocó que alucinara las instancias de SCP-5140 bloqueando su camino y destruyendo su campamento. El pie de Yari fue encontrado encajado en una caída de rocas, probablemente la fuente de su inmovilidad. Este incidente se ha tenido en cuenta y los manifiestos de suministro para futuras expediciones se ajustan en consecuencia. El 25 de abril del 2024, el aumento de las temperaturas mundiales ha dado lugar a un importante deshielo de las capas de hielo y a la deriva de la nieve en el Everest. Tal descongelamiento causó una gran avalancha a las 11:49 hora local que desplazó una gran cantidad de nieve de la cumbre. La menor profundidad de la nieve permitió que los aviones de exploración identificaran una cantidad significativa de instancias de SCP-5140 debajo de la nieve. Las excavaciones posteriores revelaron que los cadáveres forman una porción significativa del propio Everest. Esta imagen es un escáner del monte Everest. Las zonas más brillantes indican un aumento de la densidad de SCP-5140. Actualmente, se estima que el 45% de la masa del monte Everest está formada por cadáveres. SCP-5657. La doctora Nikita Ludo. Tras haber hablado sobre objetos, lugares y memorias, el siguiente puesto en la lista es una persona que parece poseer una habilidad extrasensorial que la llevó a convertirse en una superestrella de la televisión. Y cómo esto la influenció tanto para bien como para mal. SCP-5657 es la señora Nikita Ludo, una personalidad de la televisión de Jacksonville, Florida. Desde 1995 hasta 1997, la señora Ludo presentó Nick Knows, un programa diurno de entrevistas con un formato similar al de una sesión de terapia, similar al Dr. Phil. El programa, de una hora de duración, contaba con invitados famosos que relataban sus experiencias infantiles y sus aspiraciones futuras ante la señora Ludo y un público en directo. A diferencia de la terapia típica, la señora Ludo solía criticar y reprender a sus invitados para deleite de su audiencia, revelando cualquier mentira o detalle oculto contado a lo largo de la entrevista con una precisión aparentemente y ahora demostrada, sobrenatural. Actualmente está contenida por la fundación bajo el siguiente protocolo, nombrado como la prueba Gnosis o la prueba del saber. Una compleja y tediosa prueba para identificar si la persona queriendo acceder la celda de Nikita Ludo es un ser humano, ya que el motivo del por qué la fundación tiene a S.S.P. 5657 reclutada las 24 horas del día 7 días a la semana no es para protegernos de ella, sino todo lo contrario. La señora Ludo es la única vía de comunicación que la fundación S.S.P. tiene en cuanto a un actual y peligroso grupo de interés con motivos de reemplazar y acabar con la raza humana. La fundación clasificó a estas amenazas como grupo de interés 115 bajo el seudónimo de los sonrientes. Actualmente se desconoce la población total, los objetivos y las capacidades anómalas de los hombres sonrientes. Sin embargo, hasta la fecha, este grupo ha llevado a cabo 26 intentos de asesinato casi exitosos contra la señora Ludo. Estos intentos de asesinato siguen ocurriendo dondequiera que se reubique SSP-5657, y en contra de todos los protocolos de contención en aumento. El intento más reciente se llevó a cabo a través de una forma no detectada de microexplosivo implantado en el conducto lagrimal de un oficial de seguridad. Como resultado directo, Nikita Ludo ha quedado con quemaduras de tercer grado en el 32% de su epidermis, y la pérdida parcial de la movilidad de la parte inferior del cuerpo. Hasta que se completen las pruebas, la supervivencia de SCP-5657 se considera primordial, ya que actualmente son el único medio conocido para detectar a los hombres sonrientes. Nikita Ludo tiene la capacidad de transmitir comunicación empática, es decir, tener una percepción extrasensorial sobre las emociones de las personas tras contacto físico. Tras la custodia por parte de la Fundación, entrevistas se le hicieron a ella sobre si tiene idea de cómo obtuvo sus habilidades. Durante las entrevistas, se le nota que ella no tiene problemas hablando y hablando a veces llegando a no responder las preguntas a cambio de contar anécdotas y descripciones. Cuando se les preguntaba sobre si en su programa los productores sabían de lo que podía hacer ella con su mente, ella responde que solo fueron una ayuda emocional y que necesitaba volver a la escuela a acabar su carrera, sin embargo la universidad se estaba haciendo caro y el trabajar para el programa a la hora de la curación con la doctora Ludo, si pagaba bien. El entrevistador después le dice que ellos saben que ella manipuló a las personas a su alrededor para que ella reciba la atención y fama con ese programa, incluso citando a una mujer entrevistada también por la fundación describiendo como 5657 y ella estaban discutiendo que eso de ella liderando el show de televisión era una broma, pero después ella agarró su mano. Seguido, ella empezó a hablar de su padre y de todas las formas en las que sigo intentando estar a la altura de sus malditas e imposibles expectativas. Después de una hora, la convenció. Ella responde a la pregunta de cómo sus poderes funcionan, diciendo lo siguiente: "Bueno, es difícil ya que has preguntado. Imagina que tocas a alguien y de repente empieza a sonar una sinfonía, como de ad metal o jazz libre." Imagina que lo miras y hay toda una dimensión extra de color y tamaño que se pliega y derrama de su piel como una silueta tecnicolor que se derrite. Y está haciendo una danza interpretativa de esa música de antes. Imagínese, doctor, tratando de entender qué se supone que significa todo eso, todo mientras su propia piel se siente como si estuviera en llamas o pudriéndose o sacudiéndose de repente con un placer abrumador. Las emociones no desfilan por sí solas, diciéndote exactamente lo que son como los malditos enanos de Blancanieves. Cada persona tiene una frecuencia totalmente diferente. Algunas personas mezclan la vergüenza con el placer. Algunas personas mezclan la alegría con el miedo. Algunas personas tienen como normal la ansiedad, el agobio y la espiral de descontrol. La entrevista lleva al tópico del más reciente estado de su show de televisión: la hora de la curación con la doctora Ludo. Al principio todo mundo odiaba ese programa, la audiencia era muy baja, simplemente no había interés cuando mejores programas habían al aire con mejor calidad y mejor distribuidas que un show de televisión local. Los productores discuten posibles cancelaciones de no ser por el episodio número 18, un punto y aparte en la historia del show, gracias a un incidente en el que la doctora Ludo tuvo una invitada. El entrevistador pide explicar más sobre eso a SSP-5657, lo cual cuenta tal incidente que tuvo con la actriz Shannon Doherty, invitada al programa. Ella dice que tras saludarla con la mano, ella nunca había sentido tanto odio a una persona. Ludo nos dice que esta actriz sentía un brutal disgusto por todo el mundo, literalmente por todo el mundo, por mí, por el público, por el equipo, Doherty creía que todos estábamos por debajo de ella. Llevaba una gran sonrisa falsa y me dijo que estaba muy contenta de estar en mi programa, lo cual sabía que era mentira. Así que en voz alta la llamo por su nombre, y frente a una audiencia de estudio en vivo les dijo a todo el mundo lo que la señora Doherty pensaba de la audiencia y de los espectadores, sin mencionar que tres productores que parecían extremadamente dispuestos a despedirla por insultar a una invitada. Sin embargo, exactamente lo opuesto sucedió. Los ratings de ese y futuros episodios convencieron a los productores de no solo aceptar una segunda temporada, sino que después darle un nuevo y más profesional programa de televisión con una más grande audiencia y un set de televisión profesional, un sillón de cuero rojo puesto al lado de un sillón extendido típico en las sesiones de terapia. Este programa titulado Naked Knows fue bastante popular compartiendo los dramas al calibre del show de Harry Springer. Nicky invitaba a una celebridad, lo saludaba de la mano, escucharíamos a esta tal celebridad mentir los primeros 10 minutos y después Nicky confesaría los verdaderos pensamientos al encanto de la audiencia. Se produjeron grandiosos 28 episodios de esta serie hasta que todo cambió cuando un invitado especial vino. El artículo nos muestra ahora la transcripción del incidente ocurrido en el programa. El programa se resume en después de un corte comercial con sonidos de aplausos. La cámara 3 se mueve en un semicírculo o alrededor del público en vivo. El logotipo de Nicky Knows aparece y se desvanece sobre un efecto de ondulación en el centro de la pantalla. La cámara 1 se acerca lentamente a un podio central elevado, rodeado por el público. Nicky Ludo se sienta en un sillón de cuero rojo frente a un sofá terapéutico vacío. Hace algunos garabatos en un blog de papel y luego mira a la cámara. La doctora Ludo saluda a la audiencia y nos dice que acaba de hablar con la estrella de cine Mel Gibson sobre su infancia y sus sentimientos hacia Jesús. Para aquellos que se lo perdieron, resulta que tiene algunos sentimientos muy intensos sobre el cuerpo de Cristo, seguido de risas de la audiencia. Pero ahora me complace presentar a nuestro segundo invitado. Se le ha llamado el hijo predilecto de Marilyn, y quién sabe, puede que lo vean en la papeleta presidencial del 2000. Por favor, den la bienvenida al gobernador Timothy Marshall. El público aplaude. El gobernador Marshall, de 181 centímetros, pelo negro y tez pálida, camina por el pasillo del público, saludando y estrechando manos por el camino. El gobernador Marshall sube al escenario, sonríe ampliamente y sostiene la mano de Nicky. En el transcurso de dos segundos, la cara de Nicky pasa de una sonrisa alegre a un horror abyecto. Nicky grita y salta hacia atrás. Nikki y el gobernador Marshall se miran fijamente. Marshall perplejo, Nikki aterrorizada. El público observa en silencio. Nikki sale corriendo del escenario, lo cual la transmisión se corta. Logran transcribir vídeos de las cámaras de seguridad del set de grabación. Los asistentes de producción comienzan a sacar a los miembros del público del set después de 10 minutos. El público murmura confundido. Dieciséis personas no abandonan sus asientos a pesar de la insistencia de los megáfonos. El productor asociado Frederick Alston entra por el pasillo de la izquierda y dice a todos los miembros del personal que se vayan inmediatamente. Todo el personal sale. Alston cierra todas las puertas que conducen al set mientras el resto de los miembros del público y el gobernador Marshall permanecen perfectamente quietos. Todos los individuos presentes comienzan a moverse al unísono, congregándose y cubriendo al gobernador Marshall en un apretado grupo, impidiendo que la cámara logre ver al gobernador. Los sujetos permanecen inmóviles durante 23 segundos. Los sujetos se dispersan y ya no se ve al gobernador Marshall. La doctora Ludo afirma no haber sentido odio o rabia como con la senora Doherty. Ella sintió nada. Como ella lo describe, he sostenido la mano de psicópatas y sociópatas. He conocido a gente tan reprimida que es como ver una luz parpadeante en el fondo de un pozo profundo. Esto no era eso. Estoy diciéndole, doctor, que no había ningún pozo. No había luz. Ni forma, ni olor, ni sensación de nada. Estaba vacío. No era solo una ausencia de sensación, doctor, era como un espacio vacío en donde debería estar una persona. Era como un recorte en forma de persona en la piel del mundo una nada viva, que respiraba, totalmente insensible. La doctora Ludo nos cuenta que ella no solo escapó del set de grabación de su programa, dejando a sus productores furiosos. Sino que escapó del país, tan pronto como ella se llevó una bolsa con ropa y un abrigo y era ella sola con su Porsche manejando directo a México. La paranoia se apoderó de su forma de pensar en esas 72 horas que ella estaba en un viaje sin parar escapando de una amenaza invisible para todos excepto ella. Nos cuenta cómo había visto una inusual cantidad de camionetas negras polarizadas en su escapia, incluso que una vez intentaron bloquearla y sacarla de la carretera. Siguió acelerando, tomando salidas repentinas, sin detenerse por 72 horas seguidas, hasta que llegó a Texas y a la frontera. Una vez que finalmente cruzó, se detuvo y se hospedó en un pequeño motel en Ciudad Juárez, pensando que estaría ella segura. Todo lo contrario. Había caído la noche en que la doctora Ludo había llegado al motel habiendo pagado en efectivo la habitación, y tras relajarse en su cama por el arduo trabajo que hizo para escapar del país, también tenía hambre después de 72 horas sin comer. Ella salió de su habitación para comprar una bolsa de cheetos de una máquina vendedora en el patio del motel, por unos 20 segundos. Justo tras regresar a su habitación, ella no podía creer lo que estaba viendo. No le tomó tiempo para reaccionar, gritar por ayuda, cuando vio a un bastante, bastante pálido, alto hombre, que difícilmente se le puede considerar humano. Estaba en el medio de la habitación, sonriéndole a la doctora, ludo. Ella ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que las manos de esa criatura rodearan la garganta de la pobre mujer. Ni siquiera apretó. Simplemente presionó sus palmas como una trampa para osos, aplastando su tráquea. Fue cuando todo se volvió negro para ella, empezaba a perder la conciencia, sintiendo un profundo terror y angustia que ella le cuenta al entrevistador jamás haber sentido en su vida. Para sorpresa de ella, sin embargo, la criatura la dejó ir. Estaba en el suelo, jadeando, tosiendo, con un horrible zumbido en mis oídos. Apenas podía ver, pero cuando miré hacia él, la criatura estaba llorando. No solo llorando, sino gritando, arañando su cuello, temblando como un cachorro asustado. Al principio no sabía qué estaba pasando, pero después de que me llegara un poco más de oxígeno al cerebro me di cuenta. Estaba llorando. Estaba aterrorizada, desesperada y moribunda, y, sin saberlo, había forzado esos sentimientos en él. Algo que en ese momento no pensó fue una buena idea, en vez de huir del lugar nuevamente, ella decidió golpearlo con una silla en su lugar. Había intentado matarla, así que esto hizo que actuara por puro instinto. Gritó y empezó a golpear. Ella le rompió la espalda, el brazo y la nariz con esa silla. Ni siquiera se inmutó. Siguió intentando levantarse. Lo único que pareció dolerle fue cuando le agarré la cara y le dio otra dosis de miedo. Esto funcionó por unos momentos, hasta que la agarró por última vez y le dio lo único que le quedaba. Ira. Fue entonces cuando empezó a golpearla de nuevo. La siguió golpeando una y otra vez, terminando ella con 27 huesos rotos según los reportes médicos. Milagrosamente la doctora Ludo se mantuvo viva el tiempo suficiente para que aparecieran tus hombres del SWAT. Al mismo tiempo en que esto ocurría, un equipo de reconocimiento móvil rango Z-12, fueron enviados para capturar a la doctora Ludo. Haciéndose pasar por policía marina mexicana, golpearon la puerta preguntando por SSP-5657. Un soldado indica a su equipo que guarden el silencio mientras pone su oreja en la puerta para lograr escuchar un débil estruendo, seguido de un grito ahogado y el sonido de cristales siendo rotos. Los Z-12 sacan inmediatamente sus armas y entran en la habitación del motel. Lo que ven fue el acto de la doctora Ludo tratando de ser asesinada por esta criatura. Ven a un hombre blanco y alto en el extremo de la habitación, presionando a la señora Ludo contra la pared, con las manos alrededor de su garganta. Nikki se agita, mientras que la figura masculina está perfectamente inmóvil. Cuando Z-12 entra, deja caer a la señora Ludo y se da la vuelta. Tanto él como la señora Ludo están cubiertos de sangre y evidencian un traumatismo extremo. La criatura comienza a hablar con Z-12, tratando de convencerlos que ella la invitó a su cuarto y que ella comenzó a atacarla. La doctora Ludo les grita al equipo móvil que él no es humano y que está mintiendo, pero la criatura calmadamente dice que ella parece estar drogada o algo así y les suplica a los Z12 en llevarlo al hospital. Obviamente, el equipo móvil no parecen estar ni un poco convencidos debido a que notan que el hueso radial de su brazo izquierdo está fracturado. Se ven trozos de hueso que salen de una gran herida. El sujeto no muestra ningún signo de malestar, incluso cuando gira el brazo hacia arriba más allá de la flexibilidad humana básica. Se oye el sonido de los tendones y los huesos al romperse. El sujeto inspecciona el hueso radial que está a unos centímetros de su cara. Le piden a la criatura que no se mueva, pero tras notar que su intento de mentir no funciona, utiliza otra opción. Monótonamente, sigue mirando su brazo y luego lo deja caer de forma descuidada, como si fuera una muñeca de trapo. Su rostro muestra una plácida sonrisa mientras comienza a acercarse al equipo Z12, y tras que la figura masculina se lanza hacia adelante, los Z12 abren fuego. Múltiples disparos conectan con el torso, el cuello y las piernas. La criatura no se inmuta. Las cámaras de los soldados muestran que han sido tirados al suelo, mientras se oyen gritos y fuertes crujidos húmedos. Uno de ellos se da la vuelta para ver a la entidad inmovilizando a otro miembro de Z12 en el suelo, procediendo a golpearlo fuertemente con su propia cabeza contra la del soldado, repetidamente. Ambos cráneos terminan siendo fracturados en cuestión de segundos, matando al soldado. La entidad sigue moviéndose completamente a pesar de que grandes secciones de materia cerebral están expuestas. La entidad sale corriendo de la habitación del motel. Los miembros restantes de Z-12 se reagrupan, toman posición y durante 12 segundos de disparos sostenidos destruyen el 36% del cuerpo de la figura. La criatura se tambalea varios pasos desde la carretera y luego se desploma. El cuerpo se ve convulsionando durante varios segundos y luego se disuelve, dejando solo un conjunto de ropa y un charco de gas que se evapora en el asfalto. Seguido de este evento ocurrido en el motel, la doctora Ludo fue transferida a la Fundación SSP para recibir tratamiento médico además de ser contenida como SSP 5657, con el fin de protegerla de estas criaturas. Como había mencionado al principio de este artículo, la forma en la que es contenida es gracias a una serie de pruebas para confirmar que solamente personas humanas sean capaces de entrar a la cámara de conexión de la doctora Ludo. Normalmente, una persona normal pasaría la prueba SKNOWS y, seguido de eso, un compartimento se abriría, permitiendo que la doctora Ludo saque su mano y toque la mano del sujeto queriendo entrar, para confirmar que la persona en cuestión sea humana. Pues resulta que todo este tiempo que estaba contándoles este artículo, alguien, o algo, mediante métodos desconocidos, logró evadir por completo la prueba GNOWS, causando varios glitches en la base de datos encargado de leer signos vitales necesarios para acceder al artículo de SCP-5657. Este usuario llamado User barra baja no barra baja found logró cancelar las pruebas necesarias para confirmar la sapiencia de un individuo y logró llegar a la puerta de 5657, encarándose con la doctora Ludo. La criatura, tras haber comandado la eliminación del artículo de SCP-5657, activa una ultiamorden. orden. Ahora abre la puerta. Acceso concedido. Por favor, entre en la celda de contención. La doctora Ludo ruega a la criatura que se aleje, acorralándose en una esquina de la celda de contención. La criatura se detiene en la habitación y le dice, calmadamente, siempre pensamos que una sonrisa era solo una curvatura de los labios. Creíamos que eso era todo. Jugamos todos sus pequeños juegos sociales, dijimos todas las palabras correctas, y sonreímos. Tan simple. Tan fácil. Pero entonces te conocimos. Nuestro amigo común, el doctor Adelar, sabía que no se podía hacer otra Nikki. No después de décadas de pruebas, décadas de protegerte a costa. Entonces tomamos a alguien cercano a él. Wills, creo que se llamaba. Así que hicimos un trato. Armisticio, para ti. Wills se refiere al guardia de seguridad que estas criaturas utilizaron para el último intento de asesinato aludo. Ahora, la criatura ya no desea acabar con la vida de la doctora Ludo, sino que quieren aprender cómo sentir. SCP-5657 es la única forma de que ellos sepan la forma de comunicación entre esas criaturas y los humanos, y al momento en que toquen la muñeca de la doctora Ludo, lograrán saber lo necesario para cumplir con su meta de reemplazar a la raza humana. Captado por la cámara de seguridad de la celda, la criatura extiende la mano para agarrar a Nikki Ludo. Sin embargo, su mano pasa limpiamente por el espacio donde debería estar el cuello de Nicky. Permanece inmóvil durante varios segundos, girando su mano con una expresión de desconcierto. Vuelve a mirar a Nicky. Nicky se desvanece. La puerta de contención situada justo detrás de él vuelve a cerrarse. Nicky reaparece en un sillón en el otro lado de la puerta. Tras haber logrado armar curiosidad a las criaturas, la Fundación ha logrado cumplir con su objetivo de atraer a la criatura a la propia celda de contención debido a los recientes intentos de asesinato por parte de las criaturas. Mediante hologramas y escotillas ocultas, la doctora Ludo logró atraer y exitosamente contener a estas criaturas para que la Fundación SSP logre experimentar. La proyección holográfica de Nikita Ludo se levanta con dificultad. Las partes dañadas de su pierna izquierda se observan fueron complementadas con una rodillera robótica. Se quita de encima y se acerca directamente a la criatura, mirándole a los ojos y diciéndole: "Acomódate, hijo de puta, tú. Ahora eres SSP 5657". Nicky desaparece directamente después de dar una brillante y alegre sonrisa. SCP-6448. No ciervos. Como vimos anteriormente, asimilaciones alienígenas pueden ser aplicadas tanto a humanos como a otros seres vivos. Siguiendo con más SSPs, el siguiente grupo de misteriosas entidades tratan de camuflarse imitando a un específico grupo de animales por motivos que aún no sabemos. En las montañas de los Apalaches, región ubicada en el noroeste de los Estados Unidos, constante monitoreo de la zona debe ser aplicado para registrar ciervos que muestren características peculiares, si así se les pueden describir. Además de que en caso de posibles muertes provocadas por estos ciervos deben atribuirse a accidentes de senderismo, y los avistamientos deben atribuirse a casos de enfermedad de desgaste crónico, una rara condición ocurrida con esa especie. La División de Criptozoología del sitio 44 de la Fundación es encargada de la captura y estudio de estas entidades, todas llevadas a cabo en Essex, en Inglaterra. Catalogados como SSP 6448, son una rama anómala de la familia de los cérvidos, por ejemplo, ciervos, renos y alces. Todos los miembros de este grupo muestran una inteligencia elevada y se presume que son sapientes. Muchos ejemplares presentan alguna forma de malformación física, lo que hace que se distingan de los cérvidos no anómalos. Las características comunes de estos ciervos van desde piernas dobladas hacia atrás, pecho del abdomen abultado, emaciación, ojos orientados hacia adelante, movimientos bruscos, pérdida de miedo hacia los humanos, tendencia a caminar con solo las dos patas traseras y desfiguración corporal general. Aparte de la desfiguración física, los casos muestran una grave divergencia con el comportamiento de otros cérvidos. En concreto, se sabe que SCP-6448 vigilan, observan y acechan a los humanos, a menudo durante horas o días. Esto incluye seguir a los humanos hasta ahí desde sus casas, donde proceden a robar pertenencias, armas y comida. En muy pocas ocasiones, atacan a las víctimas mientras están en el interior. Se encuentran con mayor frecuencia en bosques profundos, especialmente por la noche o al atardecer, cuando una persona está sola. En el caso de que las criaturas se den cuenta de que humanos sepan que no son ciervos normales, siempre resultará en la muerte de la víctima. La división de criptozoología manda un recado a personal de la fundación trabajando en las áreas habitadas por SCP-6448 con el siguiente set de instrucciones. Si observas un ciervo que parece extraño, mira hacia otro lado e ignóralo. Si sabe que te has fijado en él, es demasiado tarde. Si oyes tu nombre, un silbido o algo en el bosque que te llama, no lo reconozcas. No reconozcas que existe, no respondas, no vayas a buscarlo, no lo llames. Si estás caminando de noche y sientes que algo respira en tu cuello o susurra detrás de ti, la clave de tu seguridad es fingir que todo es normal. Tu supervivencia depende de tu ignorancia. A estas criaturas se les asignó oficialmente la clasificación de anómalo en 1980, aunque la población local los reconoce desde 1947. Las criaturas SSP-6448 han sido una figura firmemente cimentada en el folclore de los Apalaches, conocido coloquialmente como los no ciervo debido a su sorprendente similitud con la especie que imita. Muchos lugareños afirman haber encontrado casos de 6.448 o tener conocimiento de un individuo que lo ha hecho. La mayoría de las comunidades locales que viven en zonas rurales de gran actividad son conscientes de las precauciones necesarias para evitar encuentros hostiles, principalmente debido a las leyendas urbanas y a las historias relacionadas con las entidades. Los primeros informes sobre los SSP-6448 aparecieron alrededor de la semana del 7 de julio de 1947. En el tiempo transcurrido desde el descubrimiento del género, muchos miembros del público se han encontrado con las entidades, aunque la mayoría de los que tropiezan accidentalmente con ellas no alertan a las autoridades locales. Esto se debe normalmente a que se limitan a observar al sujeto o se vuelven hostiles. El 8 de abril de 2016, una llamada al 911 se hizo a cabo debido a estas criaturas. La víctima, una mujer de 35 años, marca el 911 utilizando un teléfono satelital, angustiada. Afirma que se encuentra en los bosques del área en cuestión y que la están siguiendo. Afirma que, a pesar de no haber visto a nadie durante su caminata, se siente como si la estuvieran observando y ha escuchado a alguien caminando detrás de ella en varios momentos del viaje. La víctima es incapaz de dar una descripción adecuada de su ubicación, pero conoce la ruta para regresar a su residencia. Los operadores piden a la víctima que regrese a un punto en el que pueda proporcionar una descripción geográfica suficiente de su posición. La víctima permanece en la línea durante todo el trayecto de vuelta a una parte del sendero natural fácilmente reconocible. A lo largo del trayecto, se oyen varios sonidos no naturales. Estos incluyen pasos, desprendimientos de rocas, toses, susurros y silbidos. Al acercarse al sendero principal, todos los ruidos del bosque, como los de los pájaros y el viento, cesan repentinamente, y la víctima afirma que puede ver el cadáver de un ciervo malformado cubierto por una gruesa capa de baba negra. En ese momento, se oyen gritos humanos en la distancia. Los agentes piden a la víctima que continúe e ignore otros estímulos. Los agentes integrados en las fuerzas del orden locales, que sospechan un caso de SCP-6448, notifican al equipo móvil Gamma 4 la situación actual. Veinte minutos más tarde, la víctima vuelve al camino principal. Cama 4, que ahora opera la llamada al 911, informa a la víctima de no responder por ningún motivo a ninguna otra actividad inusual y le expone brevemente el protocolo anteriormente mostrado. Durante el trayecto de la víctima hasta su casa, se logran escuchar dos respiraciones. La víctima regresa con éxito a su residencia y cierra la puerta tras de sí. Ahora fuera de la vista del SSP-6448, los agentes preguntan por la dirección de la víctima y ésta accede rápidamente. Los agentes ordenan a la víctima que se apodere de todas las armas de fuego y de las armas que haya en el lugar y que se atrinchere en un espacio seguro con un punto de salida. La víctima comienza rápidamente a coger todas las armas disponibles y a arrojarlas al interior de un armario. Es en este momento cuando llaman a la puerta principal. La víctima no responde y sigue acaparando objetos punzantes de los cajones de la cocina. Los golpes se vuelven más violentos, ya que el picaporte es empujado y sacudido sin cesar. Una voz al otro lado repite la frase. Hola, soy yo. Hola. Déjeme entrar de forma calmada, una y otra y otra vez, mientras la puerta empieza a temblar. La víctima se esconde en su armario, armada con un pequeño arma de fuego. Al encerrarse en el espacio, los golpes cesan y se oyen pasos cada vez más lejanos. El sonido del galope es audible cuando la puerta principal se derrumba. Ahora se oyen pasos de cascos en el interior de la vivienda. La entidad sigue repitiendo Hola, soy yo. Hola, déjame entrar, mientras busca en el pequeño hogar. Una luz brillante parpadea por encima de la casa, aparentemente rodeándola. Finalmente, la entidad entra en el dormitorio de la víctima. A través de una pequeña rendija en la puerta del armario, la víctima puede ver un alce de pie sobre sus patas traseras y observando la habitación. Sus movimientos son torcidos y rígidos, y parece que se esfuerza por mantenerse en pie de forma bípeda. Se encorva hasta ponerse en cuclillas cuadrúpedas, como si fuera un arácnido. Inhala fuertemente y su cabeza se fija en la vista del armario. Se observa que posee ojos humanos. Se acerca corriendo al sujeto y abre la puerta. Se oye un único disparo. Los intervinientes no encontraron ningún rastro ni del SSP-6448 ni de la víctima. Cabe señalar que esto representa una pequeña fracción de los encuentros entre humanos y SSP-6448, ya que la mayoría de las ocasiones pasan desapercibidas y no se documentan. El 29 de noviembre del 2019, el equipo móvil Gamma 4, con la ayuda adicional de otro equipo móvil, logró incapacitar y capturar a una entidad de ssp 6448 con la ayuda de armamento eléctrico experimental. Este pseudo ciervo fue transportado mediante aviación militar hacia el sitio 44, un sitio de pruebas localizado en Fournes Island, al este de Essex, Inglaterra. Especialistas en criptozoología remueven la sedación a la criatura y empiezan a interrogar a este SCP-6448, estando reforzado enfrente de una gran ventana de cristal que abarca el lado sur de la celda. Tras hacer las primeras preguntas, la criatura empieza a lamerse un brazo intentando aparentar. Al momento en que el investigador dice: Por favor, sabemos tu secreto, inmediatamente cesa de lo que estaba haciendo antes. El ciervo se sitúa de espaldas a la ventana. Su cuello gira centésimo octogésimo, rompiendo visiblemente varias vértebras y produciendo un crujido audible. No parpadea. La mirada de SCP-6448 se fijó en un investigador por unos largos segundos, seguido de que el investigador cuestione que si es algo imitando a los ciervos, la criatura abre su boca, que contiene dientes anormalmente afilados. Su mandíbula se mueve de manera que parece imitar el habla. No se oye ningún dialecto inteligible, sino un sonido similar a sagajeos o asfixia. La instancia parparea por primera vez en la entrevista. El movimiento es notablemente forzado. El investigador empieza a perder la paciencia, y parece estar listo para terminar la entrevista cuando finalmente, la criatura responde, solo de una forma que no esperaban. La palabra prueba salió de la boca de la criatura, crudamente imitando la voz del propio investigador. El investigador pregunta por qué pruebas exactamente, cuando la entidad lenta y calladamente responde. 7, julio, 1947. De repente embiste el cristal de 20 pulgadas de grosor, agrietándolo ligeramente y agarrando a los científicos por sorpresa. El ciervo comienza a derrumbarse en el suelo. Después, comienza a contorsionarse violentamente y comienza a de gritar un ruido inhumano. Su abdomen se abulta y se retuerce. Una masa negra, viscosa y tendinosa sale del costado de la instancia. Salta y se retuerce por la celda antes de romper la ventana. El resto de la carcasa está completamente hueca. La masa tendinosa maniobra rápidamente fuera del sitio 44 en cuestión de segundos, despejando la zona de bloqueo. Se desplaza en dirección a la salida principal. La masa pasa por el mostrador principal rompe el cristal de la salida principal y desaparece entre los arbustos del exterior, perdiéndose en los densos bosques del Reino Unido. Ssp 5007 Estrecho de Bass Como última entrada en el nivel superficial de este iceberg, es hora de adentrarnos en las profundas y aún no completamente descubiertas zonas del océano que esconden algo. El estrecho de Bass, ubicado en el sureste de Australia, es un área oceánica que separa a Australia y a la isla de Tasmania. Los vientos tienden a juntarse en este área y pueden provocar un mar muy agitado, esto lleva a un alto número de accidentes. Además, este cuerpo marino también se le ha llamado coloquialmente como el triángulo del estrecho de Bass. Esto debido a su forma y en referencia al triángulo de las Bermudas, gracias al alto número de desapariciones y accidentes de barcos en la zona, incluso ciertos avistamientos ovni, ya que esto puede ser debido a escepticismo de los lugareños tratando de acudir a lo paranormal, está la terrorífica verdad sobre el porqué de estos sobrenaturales fenómenos en la zona, gracias a algo muy enorme merodeando el fondo de estas aguas. Las especies catalogadas como SCP-5007 son la designación colectiva de criaturas maliciosas, parcialmente humanoides, que mantienen un territorio a través del Estrecho de Bass, compuestos por una amorfa mezcla de grupos de entre 2 y 9 cuerpos humanos fusionados entre grandes grupos de tentáculos negros. Sus estómagos están distorsionados e hinchados hasta alcanzar tamaños cercanos a los 15 o 20 metros de diámetro. Estas criaturas son capaces de volar de forma pasiva, alcanzando la flotabilidad a través de enormes cantidades de gases producidos dentro de sus estómagos. A través de la superficie de los órganos la mayoría de los especímenes desarrollan grupos de ojos simples y órganos bioluminiscentes. Muchos de sus componentes humanoides parecen haber sido retirados y vueltos a colocar en puntos aparentemente aleatorios. Los encuentros con SCP-5007 se conocen al menos desde 1858, y las primeras grabaciones visuales exitosas se realizaron a finales de 1982, cuando se grabó un suceso en que se les ve secuestrando a cinco niños en una playa de Tasmania. Los segmentos humanos de SCP-5007 parecen ser independientes entre sí y su comportamiento sugiere una gran incomodidad. Las vocalizaciones son incoherentes y raramente comprensibles, y suelen consistir en jadeos, gemidos y quejidos, aunque se ha informado de que las entidades imploran a otros individuos que se acerquen a ellas cuando se encuentran. También se ha informado de intentos infructuosos de autolesión o de destrucción de sus órganos estomacales. El comportamiento de estas criaturas es extremadamente hostil, ya que se sabe que secuestran seres humanos. Cada encuentro registrado ha seguido un patrón similar. Las víctimas están casi siempre solas o sin supervisión. SSP 5007 puede aparecer en cualquier condición climática, hora del día o época del año. Parecen capaces de navegar en todo tipo de condiciones meteorológicas con un mínimo grado de dificultad, independientemente de que el cielo esté despejado o sea hostil. Todos los encuentros han ocurrido dentro del Estrecho de Bas, con una mayor preferencia por los pueblos costeros más pequeños o por las embarcaciones pequeñas. Las criaturas se desplazan hacia la orilla, acechando a la víctima prevista durante un breve periodo de tiempo antes de utilizar numerosos tentáculos y apéndices para agarrar físicamente al individuo. Un solo ejemplar puede secuestrar a varias personas a la vez, y en una ocasión secuestró a ocho hombres en la cubierta de un barco pesquero comercial en solo 15 segundos. Una vez que las víctimas han sido capturadas de forma segura, regresan a las aguas abiertas a gran velocidad, a menudo a más de 300 km por hora. Las primeras investigaciones que condujeron al descubrimiento de SCP-5007 fueron investigaciones dispares en la región y las primeras teorías no conectaban tantas abducciones inusuales en una zona tan amplia y en un período de tiempo tan amplio. Las teorías incluían un grupo anómalo de personas, una o varias entidades aéreas hostiles que habitaban la estratosfera, fenómenos asociados a objetos voladores no identificados, anomalías subterráneas, rarezas temporales y patrones meteorológicos inusuales. Sin embargo, tras la desaparición de los tres hijos pequeños y la esposa del agente taberner en una playa a plena luz del día en 1980, se dio prioridad a la investigación de la región. Pronto se descubrió que los informes sobre ovnis y luces en el cielo habían coincidido con muchas desapariciones en la región inmediata, y surgieron patrones a medida que esto se mantenía al frente de las investigaciones posteriores. La fundación comenzó inmediatamente a centrarse en una simple operación de búsqueda de los cuatro miembros perdidos de la familia Taberner. Esta búsqueda se convirtió rápidamente en una investigación a gran escala de las desapariciones inexplicables que siguen patrones similares a lo largo de la costa de Victoria y, posteriormente, de la costa de Tasmania y las islas locales. Inicialmente se teorizaba que habían sido raptados por un grupo de interés o un elemento terrestre local desconocido y pronto se revelaron incorrectamente. En tres semanas se determinó que estos patrones eran comunes en toda la región costera del Estrecho de Bas. Los equipos de la fundación entrevistaron con éxito a más de 120 testigos, familiares y grupos policiales para establecer patrones. Pronto descubrieron que en la gran mayoría de los casos no había testigos, los secuestros iban precedidos y seguidos de informes de luces en el cielo y de avistamientos más concretos de objetos voladores no identificados, descritos como parecidos a globos. El 23 de mayo de 1982, los servicios de emergencia recibieron un gran número de avistamientos de ovnis en la costa de Norman Bay, Victoria. Las centrales y las organizaciones de emergencia alertaron a sitios locales y se enviaron operativos y comandos de destacamento móvil de la fundación para investigar. Al llegar, confirmaron la aparición y existencia de lo que ahora se documenta como SCP-5007. Durante las primeras investigaciones sobre la entidad, la fundación realizó numerosas entrevistas a familiares de presuntas víctimas en un esfuerzo por determinar un patrón para las desapariciones. Entre los entrevistados estaba Alan Stewart, que estuvo presente durante la desaparición del ex primer ministro australiano Harold Dodd. Debido al alto perfil de esta desaparición, el entrevistador se hizo pasar por un periodista que escribía un artículo sobre la desaparición. Stewart comienza a describir el evento en detalle desde el momento en que el primer ministro y él tocaron el agua, antes clarificando que ambos sabían nadar. Las mujeres que los acompañaban solo dieron un vistazo al agua antes de decidir no meterse a la bahía. Stewart dijo que una vez que estaban a la altura de la cintura, pudo sentir una corriente de agua por sus piernas. Dudoso, empezó a preguntarle a Harold si deberían acercarse más a la playa y él se limitó a sonreírle y a seguir nadando. Stewart siguió nadando un poco más, pero no era tan buen nadador como Old, así que no llegó tan lejos. Pudo ver que él también empezaba a estar menos seguro de sí mismo. Stewart lo llamó y le dijo que tal vez debería volver a entrar y asintió. Old miró por encima del hombro y dijo algo sobre unos globos. Nunca entendió bien de qué se trataba. Le miró y le preguntó si podía ver los globos alrededor del acantilado. Stewart le dijo que no, y le dijo que iba a mirar. Le pregunté por qué se preocupaba por unos globos después de decirle que debería acercarse a la orilla. Se limitó a negar con la cabeza y dijo que no eran globos normales, que había alguien dentro de ellos. Luego se alejó nadando. Esteward no procede a hablar por los siguientes momentos, agitando su cabeza mirando al suelo. Continúa detallando que la corriente lo arrastró, lo arrastró tan rápido como una hoja arrastrada por la marea. Se le podía ver nadando de lado, tratando de salir como se supone. En este momento Stewart piensa que lo tacharán de loco tras detallar lo que pasó después, pero el investigador haciéndose pasar por un periodista le aclara que nadie lo juzgará por dar información relativa a la desaparición de un primer ministro, lo cual lo deja continuar. Después vio a Harold empezar a gritar y nadar hacia el otro lado. Justo cuando era casi un punto en el horizonte, creo que vio algo horrible en el agua, tal vez algo relacionado con sus globos. Fue entonces cuando fue levantado hacia el cielo. Algo en las nubes bajó y se lo llegó. El señor Stewart estaba ansioso por describir el evento que la entrevista terminó momentos después de haber declarado eso. Después de varias entrevistas con testigos y familiares, además de recopilar información en una base de datos de los alrededores, se determinó que debía haber al menos 16 de estas criaturas localizadas en este mar. Como resultado de esta información, la búsqueda del punto de origen de SSP-5007 se convirtió en una prioridad absoluta. El personal de la fundación se encargó de vigilar de cerca las costas y las aguas del estrecho, manteniendo en espera de varios equipos de investigación marina equipados con buques de investigación acuática para lograr rastrear un SSP-5007 para encontrar sus orígenes. En la madrugada del 19 de mayo de 1985, supervisores de la fundación lograron identificar a una de estas criaturas en la pequeña ciudad de Quilcunda, en la zona de Victoria. Rastreados por un equipo de búsqueda marina ubicados en el sitio 40, encontraron a una criatura SCP-5007 a 75 metros en el aire, flotando debajo de un bote pesquero, estimándose en 23 metros de diámetro, con aproximadamente 7 personas identificadas compuestas en el cuerpo. La embarcación está ocupada por seis individuos. Uno de ellos está en la cubierta, mientras que el resto de la tripulación puede verse dentro del camarote desayunando. La criatura está ahora directamente delante del barco de pesca, y es vista por el miembro presente en la cubierta. Comienza a alertar a los demás sobre lo que cree que vio, pero el resto la ignora. La criatura desciende parcialmente hacia el barco. Varios de sus tentáculos se arrastran por el agua y parecen estar observando a la tripulación del barco. Los tentáculos parcialmente compuestos por rostros humanos, quienes empiezan a observar a la mujer que vio a la criatura en el cielo empezar a descender. Los tentáculos le dicen, yo te veo. Me vas a ayudar a ver. La mujer comienza a correr hacia la puerta de entrada al barco cuando un tentáculo la detiene y la levanta por los cielos. La criatura procede a recorrer con sus tentáculos las ventanas de la cabina hasta localizar la puerta. En ese momento, un tentáculo que termina en una masa de manos humanas abre la puerta y entra en la cabina, agarrando a otra persona sacándolo violentamente al aire libre. Tres personas dentro entran en pánico e intentan forzar al tentáculo a salir de la cabina con los objetos que tienen a mano. Los soldados de la Fundación, ubicados en un buque reforzado observando el evento ocurriendo desde la distancia, se preguntan si en verdad pueden hacer algo para salvarlos, lo cual el sargento en cargo les dice que involucrarnos podría poner en riesgo el objetivo de la misión. Con la criatura ahora que capturó a las seis víctimas, procede a acercarse a los marinos de la Fundación. El buque en el que se encuentran está reforzado para absorber 5 toneladas de fuerza, haciendo imposible para SCP-5007 irrumpir como lo hizo con el bote pesquero. Lo que sí logró hacer es observar detenidamente a los marinos a través de las ventanas. Este monstruo desciende y examina detenidamente la nave y la tripulación que hay en ella, la cual un miembro dice como sus ojos se parecen a pelotas de playa. El espécimen se estremece y se eleva de nuevo en el aire, antes de dirigirse en dirección suroeste. Teniendo pocos segundos para actuar, logran implantar un dispositivo tras disparar a uno de sus tentáculos para activar un GPS y quizá logren capturar a la criatura. El espécimen SCP-5007 continúa su curso hacia el suroeste, con la fundación siguiéndolo. Esto lleva 4 horas y 19 minutos, llegando a lo que parece ser un gran arrecife gris delante, con varios naufragios sobre él. Hay 13 criaturas más flotando sobre la zona, algunas de las cuales parecen aferrarse al arrecife con sus tentáculos. El espécimen se detiene sobre el arrecife mientras los marinos se acercan a él. Seguido, la criatura baja a los seis abducidos hacia el arrecife, antes de dejarlos caer ligeramente por encima del suelo. Las seis personas confundidos y aterrorizados se preguntan entre ellos si se encuentran bien, cuando uno de ellos logra ver al barco de la fundación y trata de llamarles la atención haciendo señas gritando por ayuda. Esta persona pensaba correr hacia el bote cuando es sostenido y atacado por una enorme instancia de SSP 4159 desde el interior de una grieta en el arrecife. 4.159 son organismos carnívoros que se asemejan a grandes grupos de algas principalmente ubicadas en las regiones costeras de Victoria, Australia. Un enorme grupo de SCP-4.159 procede a enjambrar al sujeto. Los restantes abducidos huyen un poco antes de agitar los brazos y pedir ayuda al comando, mostrando importantes signos de angustia. Esto no es llevado a cabo ya que necesitan saber lo que estas criaturas le hacen a la gente. Los cinco abducidos restantes siguen intentando conseguir la ayuda del comando móvil, antes de acabar cediendo y explorando el arrecife. Al acercarse al centro del arrecife descubren una gran piscina. Expresando su temor a nuevos ataques de SCP-4159, el grupo comienza a retirarse de su borde, antes de que múltiples criaturas de 5007 y 4159 se rodeen sobre ellos. Pensando que no les harán nada si se meten al agua, cuatro saltan al unísono hacia la enorme piscina. Uno se rehúsa a saltar antes de ser emboscado por varios 4.159. Las cuatro personas dentro de la piscina piensan en lo que pueden hacer después para escapar, antes de que cada una de las personas sea jalada debajo de la superficie del agua, con lo que parecieron ser tentáculos. Rodeados de varias instancias de SCP-5007 y 4159, las víctimas son llevadas al fondo del cuerpo de agua mientras el destacamento móvil calladamente se retira del área, logrando encontrar una importante locación crucial para la investigación de estas criaturas. Habiendo nombrado al área donde las víctimas del barco pesquero fueron aducidas como SCP-5007-A, es un gran arrecife de aproximadamente 1.5 kilómetros cuadrados situado en el centro del Estrecho de Bass. Se ha demostrado ser un refugio para varias formas anómalas de vida marina. Se ha confirmado que este es el punto de origen de SSP-5007, que a menudo descansan aquí sujetándose a los afloramientos con sus tentáculos mientras están inactivos. En el centro del arrecife hay una gran fosa de 33 metros de diámetro que se extiende hasta una profundidad aún desconocida bajo la superficie del agua. Esta fosa ha sido bautizada como SSP 5007b y exploraciones mediante drones han demostrado que tiene una profundidad de al menos 4.000 metros. Las muestras de agua recogidas en 5007b contienen grandes cantidades de ADN humano y un compuesto biológico desconocido que posee importantes cualidades para preservar la vida. Las pruebas han demostrado que los organismos sumergidos en esta solución son capaces de sobrevivir a lesiones graves durante un tiempo indeterminado, incluso cuando están totalmente sumergidos y no pueden respirar. La exploración de uno de los naufragios localizados en 5007 ha revelado un diario dentro de un cofre abandonado. La mayor parte era ilegible debido a los daños causados por el agua, pero un pasaje ha resultado ser de interés para la fundación. El diario dice lo siguiente. Febrero de 1858. Todavía nos dirigimos al este. Los chicos y yo seguimos maldiciendo a Moresby por ir tras esos yankees provocando que tengamos que navegar por el estrecho. Todo el mundo conoce las historias y, efectivamente, el mar está de mal humor. Las olas tienen muchos metros de altura en todas las direcciones, y nos vemos obligados a navegar hacia el sur para no perecer. Fletcher y yo hemos visto cosas bajo las olas, como grandes serpientes negras con ojos amarillos. No iba a decírselo a la tripulación, para no asustarlos, pero Fletcher fue y lo contó a gritos. Parece como si estuvieran azotando estas olas, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Moresby divisó tierra adelante, y los muchachos dicen que hay globos gigantes colgando sobre la isla. Todos tenemos miedo, pero no podemos hacer nada más que varar y esperar que nos rescaten. Si muero en el accidente, quiero que mis compañeros le den este diario a mi Mary para que sepa que pasé mi último momento pensando solo en ella. El interior del navío en el que se recuperó este diario contiene esqueletos humanos fusionados con rocas del arrecife, pero se estima que para el tamaño del buque se presumen más miembros de tripulación, solo que todavía no han sido encontrados. En la búsqueda de historias sobre desapariciones en cuanto a estas criaturas, el 21 de octubre de 1978, un piloto con el nombre de Frederick Valentich estaba haciendo un vuelo de entrenamiento sobre el estrecho de Bass, cuando durante este, desapareció por completo, debido a un ataque de SSP-5007. La transcripción de los últimos momentos de Valentich en su avión fueron públicos gracias al control de tráfico aéreo de Melbourne antes de que la fundación entrara en el caso. Debido a esto, el departamento de desinformación hizo altos esfuerzos por desacreditar teorías conspiranoicas de la desaparición de Valentich en internet bajo la teoría de que el aviador solo Valentich estuvo desorientado y vio el reflejo de sus propias luces en el agua mientras volaba de cabeza. La transcripción de Valentich con control aéreo tuvo ocasión a las 7 pm del día 21 de octubre del 78, con el piloto notificando a control de que hay un avión a tal vez unos mil pies encima de él, yendo a la misma velocidad que él como él lo nota mientras vuela. El piloto describe como parece tener cuatro luces de aterrizaje atajadas en su cuerpo. Debido a la oscuridad de la noche, no es capaz de dar una clara descripción al control aéreo. Valentich tenía planeado hacer un aterrizaje de emergencia en una isla cercana, con las últimas palabras dichas por el piloto siendo que eso ahora está rodeando y no es un avión. El resto de la transmisión es ilegible de ambas fuentes debido a ruidos desconocidos descritos como raspados metálicos antes de que corte el audio. Se teoriza que la criatura usó su biomasa para bloquear las hélices del avión. El misterio de la desaparición del piloto Valentich había sido conocido antes en la Internet antes de que la Fundación supiera de SSP-5007, esto llevando a varios previos intentos de búsqueda del avión del piloto por múltiples búsquedas tanto civiles como gubernamentales, todos sin éxito. Tras una exploración submarina en ssp 5007 b fue cuando se descubrieron los restos del avión pilotado por Valentich a 1200 metros bajo el nivel del mar, parcialmente fusionado con las rocas del la Arrecife exactamente 15 años después de la noche de la desaparición. Una grabadora fue recuperada de la cabina de mando, transmitiendo lo que le ocurrió a Valentich justo después de que cortara la transmisión con control. Se oye una respiración rápida y el sonido del motor del avión funcionando mal. Se oye que el control del tráfico aéreo de Melbourne intenta comunicarse con Valentich por radio. Hay un fuerte choque y el motor se para, mientras el piloto le implora que no se acerque, sin embargo el avión comienza a descender. En la grabación se oye al 5007 decir algo, tú verás. Por tres minutos, el piloto grita en pánico mientras rápidamente desciende hasta golpear la superficie del mar. Valentich mira a sus alrededores sin rastro de la criatura, con su vehículo ahora flotando en la superficie y empieza a lanzar señales de ayuda y cualquier cosa para llamar la atención de fuerzas marinas cercanas. Se oye un fuerte chapoteo, seguido de un golpe. El sonido del exterior del avión se amortigua, lo que sugiere que se ha sumergido por completo. Valentich entra en pánico y expresa su angustia durante otros 39 minutos antes de que se oiga el gemido del avión, como si estuviera siendo aplastado. Se oye un sonido de rotura y el agua se precipita dentro de la cabina. No se registró nada más de importancia después de este punto. Basándose en los daños causados por el aplastamiento del avión, se supone que una entidad desconocida relacionada con el SSP-5007-B arrastró físicamente el avión de Valenticha por lo menos 8000 metros por debajo del nivel del mar. Como procedimientos especiales de contención propuesta por el sitio 40, un sitio provisional, el sitio 40R fue construido cerca de SSP 5007 a para documentar cada ocasión que estas criaturas entre nos salgan y se ha descubierto que especímenes de SSP 5007 han regresado al arrecife denominado 5007, a llevando víctimas abducidas un 83% menos frecuente antes de que se haya construido el sitio 40R. En abril del 2003, sin embargo, el sitio 40R documentó tres criaturas saliendo el arrecife, y en abril del 2008 aparentemente 36 instancias de 5007 regresaron al arrecife, con solamente dos de estas criaturas no trayendo nuevas abducciones. Ningún monitoreo por el sitio 40R ha tenido récord sobre desapariciones, avistamientos de SCP-5007, ni siquiera datos satelitales indicando su presencia. Esto ha seguido con el hasta el momento, el espécimen más grande jamás documentado de SSP-5007, con un solo largo tentáculo enorme emanando del cenote denominado SSP-5007, B. Más descripción sobre esta criatura ha sido censurada en el documento, solo sabiendo que este evento duró 78 horas y que se necesitó un aumento del 26% en asesoramientos psicológicos del sitio 40, R. Tras este incidente, el gigante espécimen que salió del cenote ha sido denominado SSP-5007-C, y como es costumbre de la Fundación, una exploración se hará dentro del cenote para conseguir más información al respecto. En un esfuerzo por investigar la naturaleza de SSP-5007-C, se determinó que sería necesaria una exploración tripulada de SSP-5007-B. A lo largo de entre 2008 y 2017, han habido 37 intentos de expedición, todos los cuales han fracasado debido a la profundidad y presión afectando el casco del sumergible. Trabajando en colaboración con empresas privadas, la Fundación pudo desarrollar un sumergible de aguas profundas capaz de sumergirse hasta un máximo de 13,500 metros bajo el nivel del mar. Debido a las muertes de influyentes miembros de personal, se decidió que un personal de clase D sería entrenado en el manejo de este sumergible y llevaría a cabo la misión. Este clase D recibió instrucciones de sumergirse hasta el fondo del S.S.P. 5007 y de describir las lecturas de profundidad significativas. La fundación pudo diseñar y exitosamente construir el S.S.P. Nautilus y cámaras y micrófonos serían instalados en el para documentación del profundo hoyo marino. Comienza el récord del evento con el clase D. Termina las preparaciones en tanto el navío como en el antes de proseguir, seguido de eso es levantado con grúas encima de SCP-5007-B. El descenso empieza sin problemas. El clase D describe un montón de extrañas en regaleras amarillas y negras que crecen alrededor de las paredes de la trinchera. 30 minutos pasan hasta que se logra notar varias criaturas de SCP-5007 vistos sostenidos en tres sí y en una gran red. El más grande extiende una extremidad para tocar al Nautilus antes de soltarlo, seguido de eso sigue descendiendo. Una gran instancia de SCP-5007 aparece a la vista, aferrada a un afloramiento rocoso. Todos sus ojos siguen al Nautilus, y muchos de los tentáculos vistos anteriormente se enroscan alrededor del espécimen y en el interior de sus orificios, particularmente en las bocas y narices de los individuos que componen el grueso del espécimen. Otras 16 instancias de SSP, 5007, se ven apoyadas en las paredes del cenote entre 528 y 1750 metros. Es a este punto, la luz natural no puede llegar hasta este punto, por lo que solamente puede utilizar las luces provistas por el Nautilus. A más de 2.000 metros bajo el nivel del mar, el Nautilus pasa cerca de otras 119 instancias de 5.007 y 487 instancias de SSP-4.159 junto con 58 restos de aviones destrozados y habitados por estas criaturas. No hay luz natural que penetre hasta esta profundidad. El clase D creía que hasta este punto ya hubiera llegado al fondo del cenote, esperando estar no más de 4.000 metros bajo el nivel del mar. Sin embargo, la máquina lee que está a 5.520 metros bajo el nivel del mar, al mismo tiempo que ve numerosos sumergibles no tripulados enredados en tentáculos negros que crecen a lo largo de las paredes, algunos están casi totalmente fusionados con la piedra. El Nautilus pasa cerca de un brazo humano muy dañado, que parece haber sido aplastado. El brazo parece teniendo espasmos, como si siguiera con vida. Ahora a 5.800 metros bajo el nivel del mar, el clase D empieza a entrar en pánico tras empezar a ver cadáveres humanos alojados en las piedras en su alrededor. El Nautilus se adentra en un lago submarino, o llamados piscinas de salmuera, donde la diferencia de salinidad en este cuerpo de agua hace verse como si fuera una piscina en sí dentro del agua. El submarino se adentra en esta salmuera donde la visibilidad es casi nula. El SSP Nautilus se adentra hacia una gran masa de restos humanos similar al brazo encontrado. Todos los restos parecen haber sido aplastados, desangrados, pero con todos sus ojos intactos. Se oye al clase de hiperventilar al entrar en esta zona. Todos los individuos que flotan en esta zona, por alguna razón, están vivos e intentan moverse a pesar de los enormes daños sufridos por sus cuerpos. Se puede ver que todos observan visiblemente al Nautilus cuando pasa por delante de ellos. En este momento, la masa de lo que antes eran personas, mezcladas entre sí como si de simple plastilina se parezcan, intentan agarrar el Nautilus y parece que intentan comunicarse con el piloto. Se oyen golpes en el interior del sumergible al chocar con él. Un conjunto de estos restos flota delante de la cámara frontal del Nautilus, mirando directo a la cámara. Análisis del vídeo después de la exploración confirmaron que se trataba de los restos del ex primer ministro australiano Harold Dodd. Este dice algo a la cámara, sin que los mejores lectores de labios de la fundación puedan descifrarlo. El clase D empieza a hiperventilar más, diciendo que les están diciendo que regrese, que se largue de aquí, estando a 6.700 metros, logra pasar por toda la masa de cuerpos y volver a calmas aguas una vez más. Siguiendo descendiendo, el clase D hace respiraciones hondas para calmarse por 20 minutos. Estando a 8.963 metros bajo el nivel del mar, el Nautilus logra encontrar un submarino que al parecer imploró en sí mismo, debido a la presión. En ese momento, se puede ver un gran tentáculo negro emergiendo rápidamente desde abajo. Tiene aproximadamente 8 metros de diámetro y en él están numerosos brillantes ojos amarillos. Este tentáculo procede a envolver el Nautilus y comienza a arrastrarlo rápidamente hacia abajo. Se oye a clase de entrar en pánico y expresar su angustia durante este proceso. En este punto, la corrupción de datos empieza a afectar a la grabación. No se oye el audio y hay estática en la grabación. Se pueden ver ocho tentáculos más que se elevan hacia el Nautilus. Tres de ellos poseen grandes aberturas en sus extremos, que proceden a abrirse a medida que se acercan al sumergible, revelando grandes grupos de ojos, bocas y cabezas humanas aparentemente injertadas en los tentáculos. El clase D, abrumado por el terror, empieza a vomitar y debido a los fuertes jaloneos hacia abajo, parece golpear el interior del casco del Nautilus de forma que quedó inconsciente a medida que el submarino sigue rápidamente descendiendo. El Nautilus parece estar ahora descansando en el fondo del mar, sin paredes rocosas a la vista. Unos anchos y largos tentáculos negros cubren el fondo marino y los detritos del agua se mueven de forma irregular, lo que indica que algo se mueve fuera de la cámara. Una forma oscura comienza a acercarse al Nautilus. El Nautilus descansa ahora en una plataforma rocosa que sobresale de un desnivel. Del fondo del desnivel, una masa de finos tentáculos emerge desde el interior de este saliente y sujeta a dos miembros de la familia del agente Taberner, el agente que descubrió la actividad de SCP-5007 y víctima de la desapiricón de toda su familia. Los tentáculos proceden a presionar a los dos individuos entre sí, haciendo que se fusionen. Ambos individuos muestran signos de gran angustia, al parecer estando aún con vida. Los tentáculos proceden a alterar aún más a ambas víctimas, antes de que unos finos tentáculos verdes entren en el cuadro desde arriba y se introduzcan a la fuerza en los abdómenes de las víctimas, que comienzan a hincharse. Estática y fuertes distorsiones empiezan a cubrir la grabación. Todo el cuadro está ocupado por un enorme ojo rodeado de tentáculos, grandes garras y restos humanos. Se calcula que tiene al menos 650 metros de diámetro. Durante todo el tiempo que dura esta parte de la grabación, se oye al clase de gritar. Lo que sucedió después en la grabación fue censurado del documento de SSP-5007, pero al parecer lo que sea que ocurrió fue seguido por grabación del ssp nautilus rápidamente ascendiendo a la superficie del sitio 40R, aun con las cámaras del submarino cubierto por un fluido aún desconocido, mientras el clase D está vomitando y sollozando del terror. El clase D grita que según, él lo vio y él quiere saber todo. El submarino es recuperado sin problemas por personal de la fundación. Cuando se recuperó el Nautilus, se descubrió que el sumergible estaba cubierto casi por completo de una gruesa capa orgánica. Esta capa era visualmente similar a un moho negro, pero albergaba docenas de ojos que constantemente crecían en ella. Además, el propio sumergible había sufrido daños parciales por aplastamiento que habían dejado inoperativas las escotillas de acceso. El equipo de recuperación procedió a transportar el Nautilus al sitio 40, R en un sistema de contención temporal para poder extraer con seguridad el personal clase D y las grabaciones. Tras su extracción del Nautilus, el piloto del navío intentó inmediatamente atacar al personal de la fundación, al igual que hacerse daño. Mostró signos de alteración física anómala, concretamente, el crecimiento de numerosos ojos en la parte superior del cuerpo y en los brazos. Seguridad del sitio determinó que sería buena idea deshacerse del clase de lo más seguro posible y fue eliminado inmediatamente con balas. La recuperación de los datos de las grabaciones se llevó a cabo con éxito, aunque hubo cierta corrupción. El análisis de los sistemas informáticos a bordo mostró que el Nautilus había sido llevado a una profundidad máxima de 17,934 metros bajo el nivel del mar. Debido a la naturaleza desconocida del material que recubre el sumergible, se determinó que el Nautilus sería desmantelado e incinerado junto con los restos de la clase D. Tras la revisión del material recuperado, se determinó que SCP-5007-B debía ser sellado. La propuesta para este proyecto fue la construcción de un sello de contención reforzado que se colocará sobre el cenote SCP-5007-B. No tuvieron idea de lo que causaron debido a esto. La construcción de un sello reforzado de contención fue completado el 19 de enero de 2018 y el 21 de enero fue transportado a SSP 5007-A, listo para ser colocado encima de SSP 5007-B mediante puntos de anclaje perforados en los alrededores. El sitio 40-R reportó el proyecto un éxito y continuaron el monitoreo del arrecife. A la 1:48 de la madrugada del 22 de enero, el sitio 40-R detuvo toda comunicación a la base sitio 40. Tras haber mandado todo tipo de señales y reportes al sitio 40-R, cada dispositivo en el sitio 40 recibió un correo electrónico de un doctor de la fundación que había perdido la vida en las primeras exploraciones del cenote del arrecife habitado por las criaturas SSP-5007. El título del correo es llamado Yo quiero ver, con una imagen de un enorme ojo amarillo con las solas palabras. Te encontré. Un pequeño porcentaje del personal que recibió este correo electrónico procedió a sufrir cambios físicos anómalos similares a los observados en el clase D que resurge del cenote. La cirugía pudo salvar al 85% de los individuos afectados. Se inició una limpieza de la red en todo el emplazamiento y se determinó que se necesitaría al comando móvil Gamma-6, nombre clave alimentadores profundos, especializados en la investigación de anomalías encontradas en mares profundos. Gamma-6 serían llevados al sitio 40R para restablecer el contacto. La exploración de Gamma 6 fue documentado por uno de los dos únicos sobrevivientes de la exploración, ocurrido el 17 de febrero del 2018. A bordo del transporte marítimo, las imágenes muestran la aproximación al sitio 40R. El sitio se ve muy dañado y parcialmente sumergido, con múltiples instancias de SSP-5007 descansando sobre él como lo hacen en el arrecife. Una inspección más detallada del emplazamiento desde el agua muestra que los dos pilares de soporte orientados al oeste han sido doblados por un impacto significativo. Se pueden ver tres objetos de gran tamaño apoyados en la parte superior del emplazamiento, y hay pruebas de múltiples incendios ya extinguidos. Se ha retirado la red de protección del emplazamiento. El transporte procede a atracar junto a la estación de acceso al agua. Se observan daños estructurales masivos, y los tres grandes objetos parecen haber causado la mayor parte de estos daños. Un examen más detallado de estos objetos muestra que se trata del sello de contención previamente colocado sobre el cenote. Estas secciones del sello parecen haberse roto a través de una fuerza física masiva. Cada segmento está recubierto de un material orgánico espeso, del que múltiples ojos grandes crecen. Este material se ha extendido por gran parte de la superficie exterior del sitio, y los ojos que crecen de él pueden verse siguiendo los movimientos de los grupos de trabajo. Gama 6 entra en el sitio por un pasillo cercano, mientras examinan un terminal de información y se observa que el sitio funciona únicamente con energía de reserva, ya que el reactor ha sido apagado por sistemas automáticos para evitar una fusión. Al continuar la búsqueda en el sitio se observa que hay más materia orgánica en el corredor. No se localiza personal en el emplazamiento y se decide trasladar la búsqueda al nivel 6 del sitio. Debido a los daños estructurales en las escaleras del sitio, fue necesario utilizar los túneles de mantenimiento para llegar al nivel 6. Esto llevó al grupo directamente al centro de mando principal, donde se encontraban varios miembros del personal. Todos tenían numerosos y grandes ojos amarillos que crecían en sus cuerpos y órganos internos. En algunos casos se vieron individuos cuyo torso entero se había convertido en un solo ojo masivo y se había adherido a una superficie cercana, mientras que los rostros de otros individuos habían sido sustituidos por completo por un solo ojo de gran tamaño. Explorando el nivel 6 permitió localizar al 82% del personal del sitio. Todos habían sido alterados de la misma manera que los encontrados en el centro de mando principal. La mayoría de estos individuos permanecían sentados o reclinados, aunque algunos estaban de pie o se movían por el sitio. Aunque se observó que los ojos que crecían de estos individuos seguían al grupo de trabajo, ninguno de los miembros del personal respondió o interactuó con Gama 6 de ninguna manera. Continuando con la búsqueda, se descubrió que el hueco de la escalera y los túneles de mantenimiento que conducen al nivel 7 eran inaccesibles. El análisis del nivel inferior con escáneres remotos mostró que no había agua de mar en el nivel 7, y que la instalación principal de contención estaba a varios grados centígrados más caliente que su entorno. Se tomó la decisión de atravesar la instalación de contención y descender en Rappel. Las imágenes muestran que la instalación principal de contención está prácticamente intacta, salvo por una gran brecha en el suelo, por la que, por este gran hueco, un extremadamente grande tentáculo rápidamente emergió el tentáculo se enroscó alrededor de las paredes de la cámara antes de dejar que su extremo colgaba libremente en el aire desde el techo toda su superficie estaba cubierta de grandes ojos en espiral antes de terminar en una gran masa carnosa que recordaba elementos de la anatomía humana de cetáceos de reptiles y de peces el resto de los miembros del personal se dispuso en una formación en espiral alrededor del extremo de este tentáculo y procedieron a uno por uno entrar en una abertura en la punta del tentáculo en fila india estos miembros del personal habían sufrido alteraciones similares a las encontradas en el nivel 6 en diversos grados. El comando móvil logra entrar con éxito al nivel 7 y proceden a inspeccionar la sala principal de contenciones. Se preparan los aparatos de respiración en previsión de una posible inundación. En este momento, el sargento Héctor intenta comunicarse con un miembro del personal del sitio 40, R, que pareció el menos alterado en la zona, lo que hace que el comando móvil sea atacado en masa por todos los individuos afectados en su alrededor. Todos los miembros de Gama 6 se enfrentan al personal afectado con armas automáticas. En múltiples ocasiones se observa que el personal alterado no muere hasta que se consigue la destrucción de los crecimientos oculares anómalos. El soldado Beatley resulta gravemente herido y todo el personal anómalo restante fue eliminado con éxito. Las heridas del soldado Weatley son tratadas. Varios miembros del comando móvil están examinando los cuerpos de los fallecidos cuando el tentáculo comienza a atacar violentamente al equipo. El sargento Octor, el soldado Royce, el soldado Trujillo y el soldado Cran son los más cercanos al tentáculo y son lanzados contra las paredes o aplastados por el tentáculo. El resto de Gama 6 se retira al puesto de seguridad y dispara contra el tentáculo. Se hace una llamada de auxilio al sitio 40, que procede a enviar un helicóptero de rescate al sitio 40R. Tras varios intentos de entrar en la estación de seguridad, el tentáculo procedió a salir de la cámara, provocando una rápida inundación. Gama 6 se vio obligado a equipar sus aparatos de respiración y abandonar al soldado Bradley para retirarse por la brecha. Al salir del sitio 40, R, se pueden ver entre 16 y 30 tentáculos que se cree que pertenecen a SCP-5007, C emergiendo del fondo del mar. Se puede ver a la capitana de gama 6 dando instrucciones a los restantes miembros para que se dirijan al andamiaje sumergido y salgan a la superficie antes de seguirlos personalmente. Se puede ver a dos soldados de gama 6 siendo sostenidos por SCP-5007-C y arrastrados rápidamente hacia las aguas profundas, sin que los tentáculos reaccionen de ninguna manera a los disparos de armas de fuego. El comando móvil alcanza el andamio y procede a ascender hacia la superficie. Cerca de la superficie, un gran tentáculo de unos 17 metros de diámetro envuelve toda la columna de apoyo, aplastando a tres miembros en el proceso. La capitana Ugayace y el cabo Taylor alcanzan con éxito la superficie y se dirigen al pasillo del que entraron al sitio para esperar el rescate. Se ven tres grandes tentáculos levantando el transporte marino del que Gama 6 usó para llegar al sitio, lanzándolo fuera del agua a varios cientos de metros hacia el mar, donde las olas lo obligan a encallar en el SSP-5007-A. No se ven más tentáculos después de este punto. La capitana Uguayace se queja de malestar físico y se dirige al baño de mujeres para que se examine en el espejo. Se pueden ver grupos de ojos amarillos saliendo de su hombro izquierdo, pecho y brazo y mejilla. La capitana Uguayace expresa su angustia y vuelve con el cabo Taylor, que muestra síntomas similares. Uyace y Taylor son recuperados con éxito mediante un helicóptero de rescate y devueltos al sitio 40. Tanto la capitana Uguayace como el cabo Taylor pudieron salvarse gracias a una extensa cirugía que eliminó los crecimientos anómalos, y recibieron elogios y compensaciones por sus esfuerzos. Se comunicó que el sitio 40, R sería reparado y se volvería a dotar de personal. Estas reparaciones se completaron el 27 de octubre del 2018 sin incidentes, con la observación e investigación de ssp 5007 A, B y C procediendo sin problemas. El sitio 40R ha reanudado la gestión de la contención de SSP-5007 y no se ha informado de más avistamientos de SSP-5007C. Tras la exitosa restauración del sitio 40R, se ha logrado recuperar grabaciones de los sistemas de seguridad del sitio en el momento en que SSP-5007 tomaron control del sitio, catalogando este evento como el incidente 5007-40R-12. Poco tiempo después de la colocación del sello reforzado sobre SSP-5007-B, el mal tiempo limita el campo de visión de la cámara. Las condiciones son tormentosas, imágenes visibles muestran el exterior del sitio 40-R. Se puede ver un barco patrulla rodeando a SSP-5007-A. La luz de búsqueda de la nave se centra en el sello sobre SSP-5007-B. Una serie de golpes extremadamente fuertes provienen del sello cubriendo el cenote, y se puede ver cómo el sello de contención se dobla hacia afuera. Suenan las bocinas y se puede ver cómo se moviliza la seguridad del lugar. Todas las instancias visibles de SCP-5007 se ven acercarse al sitio 40, R. Se puede ver que se forman fracturas a lo largo del sello de contención. El sello de contención sucumbe a las grandes fuerzas internas y se fractura. Cinco grandes tentáculos, presuntamente pertenecientes a SCP-5007-C, emergen de la brecha del sello de contención. La nave patrullante abre fuego contra los tentáculos. Tres grandes instancias de SCP-5007 levantan la nave en el aire antes de depositarla sobre SCP-5007-A, el arrecife. Un tentáculo emerge del cenote, procediendo a agarrar la nave y arrastrarla hacia el gran profundo hoyo marino. Se pueden ver múltiples especímenes de SCP-5007 atacando el sitio 40, R, trabajando de forma cooperativa para retirar la red de protección del sitio. Los sistemas de seguridad automatizados y el personal de seguridad del lugar se enfrentan a las criaturas, incapacitando a tres de ellas. Los tentáculos que emergen del cenote arrancan una sección del sello de contención de su alojamiento y proceden a lanzarlo contra el sitio 40, R. El impacto es fuera de cuadro resultando en una pérdida de energía primaria en el sitio. El armamento automatizado deja de funcionar y se activan la iluminación de emergencia y las alarmas del sitio. Se ven varias embarcaciones de la fundación saliendo del sitio hacia el arrecife, pero son atacadas por SSP-5007-C. Se ve que tres naves acuáticas son levantadas del agua por grandes tentáculos y aplastadas antes de ser arrastradas bajo la superficie. Los grandes globos amorfos logran quitar la red de protección del sitio 40R y proceden a atacar y secuestrar en masa al personal de seguridad que se retira. Las naves de la fundación que quedan fueron lanzadas hacia 5007A. Se ve a los supervivientes en estas naves emerger de los restos y enfrentarse a múltiples instancias SSP-5007 y SSP-4159. SSP-5007-C consigue retirar las secciones restantes del sello de contención y procede a lanzarlas contra el sitio 40-R. Una de ellas impacta en la torre de comunicaciones y el emplazamiento sufre múltiples incendios en su exterior. Se puede ver al personal de seguridad siendo secuestrado en gran número. Se puede ver a un soldado intentando esconderse de las instancias del scp 5007 trepando a los andamios del sitio, pero es arrojado al agua por los fuegos cercanos. El soldado es arrastrado al fondo del mar por 5007c, que puede verse emergiendo de la arena de las costas cercanas. Al caer sobre la playa, el soldado intenta escapar pero es arrastrado hacia dentro de la arena. Se pueden ver múltiples tentáculos de 5007c emergiendo del fondo marino y saliendo rápidamente a la superficie. Las tripulaciones de las naves supervivientes se ven abrumadas por múltiples instancias de scp 4159 e incapacitadas. Se pueden varios 5007 regresando al arrecife desde el sitio 40R, quienes proceden a lanzar a las fuerzas de seguridad el lugar capturadas contra 5007, a desde una altura estimada de 20 a 35 metros. Se pueden ver numerosas criaturas, tanto 5007 como 4159, que acechan al personal capturado en el arrecife. Se pueden ver múltiples tentáculos de 5007C entrando en la estructura envolviéndose en el lugar, causando importantes daños estructurales. Estos tentáculos pueden ser vistos entrando en el sitio a través de varios puntos de acceso. En este punto, la vista de la cámara comienza a inclinarse cuando los pilares de soporte del sitio se doblan bajo el peso adicional del sello de contención. Se puede ver a varios miembros del personal de seguridad del sitio que han reforzado su posición y apuntan con sus armas hacia una puerta exterior. El sargento Andrew y informa informan del contacto y todo el personal de seguridad abre fuego en dirección a la puerta exterior. Un gran tentáculo con hileras de ojos en espiral que terminan en una gran boca entra en el marco y se puede ver que recibe daños por el fuego sostenido. La boca del tentáculo se abre, revelando un gran ojo amarillo. Todo el personal de seguridad muestra una incomodidad y hacen movimientos como si de dolores extremos están sintiendo, y muchos tiran sus armas. Se pueden ver múltiples ojos grandes que comienzan a crecer en sus cuerpos, con la boca del sargento Williamson notablemente siendo llenada por uno de esos ojos y expandiéndose para cubrir toda su cara. El tentáculo pasa por delante del personal de seguridad y destruye la cámara. El personal restante puede verse fortificando el centro de mando, y los miembros de seguridad restantes distribuyen el armamento entre el personal. Los terminales de vídeo en pantalla muestran múltiples tentáculos de 5007, C convergiendo sobre el centro de mando. Se puede ver a la directora del centro, Gladys Morrison, intentando atrancar la puerta de su despacho, pero es rechazada cuando un gran tentáculo entra en la sala. Morrison se esconde detrás de su escritorio mientras el tentáculo se abre en el lugar, revelando que un doctor de la fundación gravemente mutado ha sido integrado en el tentáculo. Usando el correo electrónico de este doctor, es este donde se envió el correo electrónico a todos los miembros del sitio 40. La directora Morrison dispara varias veces al doctor fusionado con el tentáculo con su arma de mano, pero no surte efecto. Se puede ver al doctor fusionado levantando sus brazos y tentáculos, lo que provoca una importante interrupción en la claridad de la cámara de seguridad. La piel del director Morrison empieza a palpitar y a abultarse, y el tentáculo con la forma del doctor emite un fuerte gemido. En este punto, todas las cámaras fallan en el lugar y cesa la transmisión. Tras la recuperación de lo que ocurrió con el sitio 40-R, se determinó que el sitio se equipará con camiones automáticos, y que no se realizan más esfuerzos para sellar a 5007-B bajo ninguna circunstancia. Las futuras investigaciones sobre la naturaleza de 5007-C serán prioritarias, y deberán llevarse a cabo bajo métodos en que sean lo menos invasivas posibles. Cuando se trata de la fundación, proteger a la humanidad de este tipo de criaturas es la razón por la que trabajan bajo la misión de asegurar, contener y proteger. Y para lo que sea que lurque en el fondo del estrecho de Bas, la fundación está bajo una extremadamente misión de no molestar a lo que sea que esté en el fondo del océano.